a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. 6:02 a.m. Buenos días, saludos cordiales. Qué gusto que nos acompañen, queridos oyentes, internautas, televidentes. Y ya estamos listos para comenzar con las noticias. Estamos en vivo desde la cabina principal de nuestra estación Majestad Radio para los siguientes 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés. Al fin viernes, viernes 4 de junio del año 2021. Ya se acabó la semana. No sé ustedes, pero a mí se me ha hecho larguísima esta semana. Larguísima. Bueno, será porque la semana anterior fue una semana de feriado, más allá de que el lunes 24 de mayo, obviamente los periodistas tuvimos que trabajar y estuvimos expectantes de la posesión del nuevo presidente de la República, pero esa semana sí, larga, hasta que llegamos al viernes. Abrazos a la distancia, qué gusto que nos acompañen. Queridos oyentes, internautas, comenzamos a primera hora su espacio de noticias hasta las 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio. Ustedes pueden sintonizarnos en nuestras frecuencias 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en la provincia de Esmeraldas. A esta hora nos pueden sintonizar en Santo Domingo de los Áchilas los suscriptores del sistema TVNET en el canal 3. Más adelante estaremos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Estamos en la internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre, aquí en el Ecuador, en las provincias que integran nuestra patria, e igualmente alrededor del mundo, nuestros queridos migrantes que están fuera de acá, que hacen patria fuera de su patria, y que están enlazados, conociendo lo que pasa en el Ecuador a través de nuestra señal informativa por www.radiomajestad.com. E igualmente, de la misma manera, donde usted se encuentra, nos puede seguir a través de las plataformas digitales de Majestad Radio en Facebook Live, a través de la fanpage de Majestad Radio, e igualmente en nuestro canal de YouTube. Y ya tenemos, como siempre, ni bien empezamos, ya tenemos una gran visualización ahora mismo a esta hora de la mañana. Saludos, madrugadores, qué gusto que nos acompañen. Igualmente a los madrugadores de Same y Tonchihue, en el sur de la provincia de Esmeraldas, que están en sintonía de la retransmisión que generosamente hace de este espacio de noticias, Canal Star. Saludos a su principal, al colega y amigo Osvaldo Bravo, e igualmente a quienes se enlazan, navegan por las plataformas de la Red de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí, que igualmente está en sintonía y nos acompaña retransmitiendo este espacio de noticias. Un abrazo para todos, reciban este cordial saludo de quienes hacemos a primera hora, Silra Tras la Viña, quien les habla, Fabricio Vela, para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Patricio Sánchez en el control máster. Muy bien. Para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa, querida audiencia. Mucha atención, que a las 7 de la mañana tendremos un diálogo periodístico con la ministra de Educación, María Brown Pérez. Va a ser importante conversar justamente con la ministra. Hay un anuncio del retorno progresivo y voluntario a clases a partir del próximo lunes. Esto ha desatado una serie de dudas, preocupaciones, comentarios. Mucha gente dice, ¿mandarías a tu hijo o a tu hija a la escuela, al colegio? Muchos dicen no, la mayoría dicen no. Veamos qué nos dice la ministra, cuáles han sido las razones técnicas, sanitarias, operativas. No será con todos los planteles, sino con un grupo de planteles que termina siendo un porcentaje muy pequeño, pero no menos importante, aquellos que son asignados para el retorno justamente a clases. Hablaremos sobre eso, hablaremos sobre la proyección del año lectivo, sobre el retorno de las escuelas unidocentes, qué va a pasar con las escuelas del milenio. Mucho para preguntar a la ministra María Brown Pérez, que nos atenderá por primera vez en este espacio de noticias. A los tiempos también hablaremos con el Chato Castillo, José Bolívar Castillo, exalcalde de Loja,
personaje polémico, político de viejo cuño. Entre otras cosas, le preguntaremos su visión sobre el proyecto de ley de libre expresión y comunicación. ¿Por qué razón? El Chato Castillo, siendo legislador en el 2013, fue el proponente de que se incluya la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que desde nuestro particular punto de vista terminó por desnaturalizar ese proyecto de ley de comunicación. Hablaremos con el Chato Castillo y veamos si nos queda tiempo para también conocer su visión sobre la política. Marcelo Icaza, abogado del alcalde metropolitano Jorge Yunda, estará con nosotros para hablar sobre la presentación de los recursos jurídicos que corresponden y que seguramente echará mano el burgomaestre que fue removido por el Consejo Metropolitano ante el Tribunal Contencioso Electoral. Veamos qué nos cuenta Marcelo Icaza. Y en el último tramo, ¿cabe o no pensar en el retorno del proyecto de cocinas de inducción? Que era sin duda un proyecto interesante que apuntaba a fomentar ese cambio de la matriz energética para que algún momento podamos hablar de dejar el gas o el uso de otro tipo de combustibles en el hogar, y que esto de alguna manera allane el camino para una posterior eliminación o focalización de los subsidios al gas de uso doméstico. Hablaremos sobre el tema de las cocinas de inducción con Carlos Tobar, quien es especialista en eficiencia energética, y finalmente, siempre apoyando las acciones de la Fundación Cecilia Rivadeneira, Daniela Barragán, su directora, estará con nosotros, nos va a presentar el proyecto Café de la Granja. Así que ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía. Silrat Trasdaviña está aquí en A Primera Hora. Hola Silrat, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, que ya se unen a nuestra señal. Bienvenidos todos. Hoy ya es viernes, último día de la semana. Así es que a empezar esta jornada con todo el ánimo y con toda la energía. Sí, viernes, ¿no? Viernes. Al fin viernes. ¿Cómo se proyecta el fin de semana? Bien, 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 un fin de semana ya más tranquilo, ¿no, Fabi? Sí. Sin restricciones, para ir al parquecito, un plan así como abierto, por favor. Pero bien, bien. Pero mantenga el distanciamiento. Exacto, abierto, con distanciamiento, mascarilla, alcohol. Yo quiero contarte algo. Ayer en la tarde en el programa digital tuvimos una entrevista con la intendenta de policía. Yo me quedé loco, porque la intendenta decía que el primer fin de semana de confinamiento ellos tuvieron 4 clausuras, el primer fin de semana, 4. De confinamiento. El primer fin de semana posterior al confinamiento, 18 clausuras. ¿Qué implica esto? Que la gente se relajó otra vez después de que tuvo la sensación de que las cosas supuestamente regresaron a la normalidad. Impresionante. Sí, la emergencia no ha pasado, ¿no? Y esto nos genera graves afectaciones de que veremos los resultados en los próximos días, Fabri, porque lamentablemente esta enfermedad es silenciosa, entonces a los 8, 10, 15 días empezamos a ver los resultados y nuevamente las unidades de cuidados intensivos están llenas por estos temas de las aglomeraciones. Lo que pasa es que entramos también en un punto en el que sentimos una falsa seguridad, ¿no? O sea, decimos, claro, no, ya está todo más tranquilo, empiezan a bajar los números en las clínicas, en los hospitales, y de repente decimos, ya podemos movernos, ya podemos hacer las cosas, y no es así. Estamos todavía, sí, en un estado muy, muy complicado de la enfermedad, del COVID-19. Claro, por eso digo, si van al parque, van al centro comercial el fin de semana, bueno, no se descuiden, ¿no? No se descuiden. Muy bien, estamos en la antesala del fin de semana. Qué gusto que nos acompañen. 6:10 en la mañana, A Primera Hora. Comienza de inmediato con los titulares. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:10 a.m. iniciamos con nuestros titulares. Vamos a empezar. El retorno a clases presenciales será voluntario, paulatino y controlado. Además, universidades autorizadas planifican su retorno presencial con énfasis en actividades prácticas. El vicealcalde de Quito advierte que denunciará las contrataciones de último momento. Comisión de Régimen Económico analizará el informe de las labores del expresidente Lenín Moreno. Defensor del pueblo Freddy Carrión seguirá detenido, pues un tribunal de la Corte Nacional rechazó la apelación a la prisión preventiva.
Y el crimen de Harrison Salcedo se habría ordenado desde la cárcel. Son las 6:11 en la primera hora. De la mañana con 11 minutos, iniciamos con el desarrollo de la información. El retorno a clases presenciales será voluntario, paulatino y controlado, información del portal tuvoz.tv. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE Nacional, levantó la suspensión de actividades presenciales a instituciones de educación primaria, secundaria y también superior. De esta forma, los planteles educativos podrán retornar a clases presenciales el 7 de junio, siempre y cuando se haya aprobado su plan institucionalidad de continuidad educativa. Además, el retorno a clases presenciales será paulatino, controlado y voluntario. Ninguna institución podrá obligar a sus estudiantes a asistir a clases presenciales. Así lo aseguró el COE Nacional y la ministra de Educación, María Brown. Las autoridades también ratificaron que las instituciones educativas deberán seguir proveyendo de recursos educativos, de ofertas y movilidad y modalidades de educación al grupo de estudiantes que decida seguir en la modalidad virtual. La ministra Brown explicó que 15.135 instituciones entregaron su plan de funcionamiento para la próxima pandemia, pero únicamente 1.301 instituciones fueron autorizadas, 1.102 pertenecen a la zona rural y 199 a la zona urbana. En la ruralidad existe una dinámica muy distinta, sobre todo en las comunidades alejadas. En estos lugares es donde debe priorizarse alguna forma de presencialidad, pues es ahí donde menos acceso a conectividad tenemos en el país, así justificó Brown. Así que 23 instituciones de educación superior están autorizadas para retornar a clases presenciales a partir del día lunes. Además, 14 instituciones fueron aprobadas para desarrollar e implementar sus programas piloto. 6:13, información del portal tuvoz.tv en la primera hora. Continuamos con más información en materia educativa. Universidades autorizadas planifican su retorno presencial con énfasis en las actividades prácticas. Información de diario El Comercio. Tras el anuncio que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional hizo la noche de ayer, la noche del miércoles 2 de junio, cuando se autorizó las actividades presenciales en 37 instituciones de educación superior, los directivos ya planifican la logística. En la Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, prevén retomar el componente práctico de las asignaturas. Cada carrera tiene definida una agenda para el retorno de los estudiantes, cuidando los protocolos de bioseguridad y en un porcentaje del total de horas según las asignaturas, así lo señaló el rector de la Universidad Politécnica Salesiana, Juan Cárdenas. Laboratorios y prácticas en talleres son algunas de las actividades. Cárdenas señaló que al momento los directores de carrera hacen ajustes a las agendas diseñadas para empezar a convocar a los alumnos desde la semana del 7 de junio a sus prácticas en distintos días y también en distintos horarios. Criterios como el aforo máximo del 30% se mantienen. Sin embargo, el rector explicó que en algunos casos es menor. Por ejemplo, en laboratorios con maquinaria en los que no se cuenta con mucho espacio. Esto se mantendría hasta el mes de julio, cuando terminará el actual periodo académico. El próximo se iniciará en septiembre en esta universidad con alrededor de 25.000 alumnos en Quito, Cuenca y Guayaquil. Otra universidad que consta en la lista de autorizadas para el retorno es la Internacional SEC, la UISEC. En esta también empezarán con prácticas de laboratorio en carreras como biotecnología, biomedicina, ingeniería ambiental, mecatrónica, ingeniería automotriz, arquitectura, ingeniería civil, entre otras. Luego irán incorporando algunas actividades de clases no prácticas en modalidad
híbrida, esto es presencial y virtual. Así lo señaló la rectora Nadia Rodríguez. En la UIC, que cuenta con 2.000 alumnos, están convocados a los que de manera voluntaria deseen asistir presencialmente a sus prácticas. Así lo señaló Rodríguez. El aforo será menor al 30%. 6:16 de la mañana. Información de Diario El Comercio en la primera hora. Con 16. Continuamos con más información. El vicealcalde de Quito advierte que denunciará las contrataciones de último momento. Santiago Guarderas advirtió que activará demandas judiciales y denunciará ante la Contraloría a los funcionarios municipales que durante el proceso de transición hagan contrataciones de último momento. Información de Diario Expreso. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, advirtió que activará demandas judiciales y denunciará ante la Contraloría a los funcionarios municipales que durante el proceso de transición hagan contrataciones de último momento o pagos por obras envueltas en irregularidades. Esta decisión la anunció el jueves 13 de junio en una rueda de prensa en la que también recordó que él sigue en la vicealcaldía y Jorge Yunda es todavía el alcalde de la capital en funciones, pero con una declaratoria de removido adaptada por el Consejo Metropolitano en la madrugada de este jueves. Guarderas explicó que el alcalde tiene 3 días para presentar un pedido de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Supimos que lo hizo ayer en horas de la tarde. Este organismo no puede referirse a las causales ni al aspecto probatorio de los argumentos presentados por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, que permitió la remoción del funcionario. El Tribunal Contencioso solo puede analizar asuntos formales o de procedimiento, es decir, verificar si se cumplió el debido proceso. Justamente una de las interrogantes es si la votación se realizó de forma correcta durante la noche del miércoles 2 de junio. Guarderas advirtió a los ediles que no podían abstenerse de votar, pero 6 concejales de la Revolución Ciudadana obraron por la abstención de ordenamiento territorial. La norma dice que en los gobiernos autónomos descentralizados, la votación en los órganos legislativos podrá ser de manera alfabética y no podrán abstenerse de votar ni retirarse de la sala. Información de Diario Expreso cuando son ya las 6:19 en la primera hora. Continuamos con más noticias. Ahora les contamos que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, seguirá detenido, pues un tribunal de la Corte Nacional rechazó la apelación a la prisión preventiva. Información de Diario El Universo. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, ha permanecido con orden de prisión preventiva por 18 días en la denominada Cárcel 4, esto es en el norte de Quito. De forma unánime, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, Luis Rivera y Bayrón Guillén, no dieron paso a la apelación a la orden de prisión preventiva que solicitó el defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien es investigado por un supuesto abuso sexual. La diligencia se reinstaló pasadas las 5 de la tarde de este jueves, únicamente para dar a conocer la resolución oral adoptada. Con la decisión, el defensor del pueblo, quien goza de licencia con cargo a vacaciones, deberá mantenerse cumpliendo la orden de prisión preventiva en la denominada Cárcel 4 en el norte de Quito, al menos durante los 12 días que le queda a la institución fiscal abierta por el juez nacional Luis Adrián Rojas. El 17 de mayo pasado, inicialmente, se ordenó que la etapa de instrucción dure 30 días. El abuso sexual que se investiga habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de mayo últimos, durante un festejo en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi, y en el que estaba la pareja sentimental de este último. En esa reunión se habrían dado incidentes violentos entre Carrión y Falconi, además del abuso contra la persona de sexo femenino que se encontraba en el lugar. El Tribunal de Apelación instaló la diligencia a las 9 y se suspendió la misma cerca de las 11 de este jueves. El tipo de delito por el que es procesado el defensor Carrión mantiene penas que van de entre 3 a 5 años de prisión. La decisión del tribunal llega
pese a que Stalin Raza, defensa técnica de Carrión, solicitó que se revoque la medida y que se disponga cualquier otra medida alternativa. Raza asegura que no existe ningún elemento de convicción hasta ahora que determine de manera concluyente que el defensor del pueblo cometió un delito tan grave como el de abuso sexual. Hubo una gresca, una riña que se produjo en un departamento donde desgraciadamente también intervino una persona de sexo femenino, pero en ningún momento hubo una connotación sexual en medio de la gresca. Así lo apuntó el abogado. En respuesta a lo dicho por la defensa de Carrión, la fiscal general Diana Salazar señaló que existen suficientes elementos de convicción para determinar que él es el autor del delito. Afirmó que sí existió vulneración al bien jurídico contra los derechos de las personas e indicó que lo que se registró aquella noche fue una infracción de naturaleza sexual contra una mujer que fue en contra de su voluntad. Información de diario El Universo, cuando son ya las 6:22 en la primera hora. Continuamos con más noticias. El crimen de Harrison Salcedo se habría ordenado desde la cárcel. Información del diario digital Primicias. La declaración del primer detenido del caso apunta al interno Elvis Conde, sentenciado por el asesinato y preso en la cárcel de Turi. Dos vehículos persiguieron al abogado quiteño Harrison Salcedo minutos antes de que fuera asesinado en el cruce de las avenidas República y 6 de diciembre en el norte de Quito. Esto ocurrió el 28 de abril de este año. Uno era un auto negro no identificado y otro un taxi conducido por Luis Calderón y en el que viajaba un segundo ocupante identificado como alias Chino. Este último todavía no ha sido identificado ni localizado. Este taxi llegó a las 7 de la mañana del día del crimen al edificio Esquiros, que está ubicado un poco más al sur del lugar del asesinato donde residía Salcedo. El automotor y sus ocupantes fue grabado por las cámaras de biovigilancia. Dos horas después, Salcedo salió de su casa en una camioneta negra. Hoy se conoce que mientras conducía, el abogado participaba de una audiencia telemática por el caso de asociación ilícita en el que era procesado por la liberación de alias Rasquiña, ex líder de los Choneros. El taxi de Calderón persiguió a la camioneta de Salcedo sin que él se diera cuenta. En el asiento posterior del taxi alias Chino, hablaba con los ocupantes del otro automóvil negro y les indicaba la ruta por la que iba Salcedo. Al llegar a la esquina de las avenidas República y 6 de diciembre, uno de los ocupantes del auto negro se bajó, desenfundó su arma y disparó varias veces en contra de Salcedo. El abogado murió instantáneamente y su vehículo se estrelló contra una concesionaria de vehículos de la zona. Un oficial de la policía circulaba por donde ocurrió el crimen de Salcedo, escuchó los disparos, divisó al auto negro e intentó perseguirlo, pero pronto lo perdió de vista. El vehículo negro fue abandonado y encontrado la mañana siguiente, apenas a 5 minutos de donde se cometió el asesinato. Los disparos salieron de un arma relacionada con otro crimen. Según la pericia balística, esa misma pistola se utilizó para matar al joven de 21 años, Michael Rodríguez, el 17 de octubre de 2019. En Guayaquil. En poder de la víctima, la policía encontró drogas. El chofer del taxi fue detenido, esto luego de revisar las cámaras de seguridad e identificar al propietario del taxi. La policía conoció que esa unidad era utilizada por Luis Calderón el día del asesinato. Los uniformados decomisaron el vehículo y solicitaron una orden de captura en contra del conductor. El 1 de junio de 2021, Calderón fue detenido en el área de cardiología del Hospital Eugenio Espejo. Según su defensa, Calderón está en revisión médica por un diagnóstico de cáncer en el estómago. La tarde de ese día, la fiscalía formuló cargos por asesinato en contra del conductor y se ordenó prisión preventiva en su contra. Esa medida la cumplirá en la cárcel 4 de Quito. La decisión de recluirlo en ese centro destinado para casos políticos y de policías es que
tanto Calderón como su familia han recibido amenazas de muerte desde el día en que ocurrió el crimen de Salcedo. En la audiencia, Calderón reveló que un día antes del asesinato, es decir, el 27 de abril, recibió una llamada desde la cárcel. Era Elvis Conde, identificado como alias Maduro, quien le pidió que recogiera a alias Chino a las 6:30 al día siguiente. Calderón dijo que tomó el trabajo, recogió al Chino y sin recibir ninguna explicación fueron hacia los exteriores del domicilio de Salcedo, donde esperaron hasta minutos antes de la persecución y el asesinato. Luego del crimen, el conductor llevó a alias Chino al sector de La Colmena en el centro de Quito, donde lo dejó y no supo más de ellos. El taxista tiene un pasado judicial. Este no es el primer lío judicial en el que está inmerso Calderón. Según el registro público del ahora procesado por asesinato, estuvo envuelto también en otro caso por asociación ilícita durante 2013. Información del portal digital Primicias, 6:27 en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información de Diario La Hora. Comisión de Régimen Económico analizará el informe de Lenín Moreno. Lenín Moreno asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo de 2017. Ese día el mandatario saliente, Rafael Correa, tampoco presentó un informe de gestión. El Pleno de la Asamblea resolvió este jueves 13 de junio que la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario analice el informe del último año de gestión del expresidente Lenín Moreno. Esto conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La moción fue presentada por la legisladora Paola Cabezas de UNES. Los votos afirmativos fueron 130 con una abstención. La comisión tendrá un plazo de 30 días para analizar el informe del exmandatario Moreno, previo a ponerlo en conocimiento del Pleno. El documento, que llegó a la Asamblea el 28 de mayo, tiene una extensión de 110 hojas. El 24 de mayo de 2017, día que Lenín Moreno asumió el poder, el presidente saliente, Rafael Correa, tampoco realizó un informe a la Nación sobre su gestión. En los cambios de mando de 2013 y 2009, este informe se mezcló con las propuestas de campaña del entonces mandatario Rafael Correa, quien estuvo en el cargo desde el 14 de enero de 2007. Información de Diario La Hora, 6:28 en la primera hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos. Gran visualización a esta hora, como siempre, ¿eh? Motivante. Motivante realmente saber que están en sintonía. Ayer, obviamente, alguien me decía algo, ¿no? Una amiga me decía que nos escucha siempre a través, en cambio, de la web. Y claro, digamos que para nosotros es muy fácil revisar cuántas personas están conectadas por la transmisión del Facebook Live y por la transmisión del YouTube. Pero claro, me decía, no tienes idea cuánta gente seguramente escuchará el programa a través de la señal abierta de radio y a través de la web, ¿no? Así que a todos ustedes les agradecemos, porque de verdad es solamente gracias a ustedes que tenemos la posibilidad de compartir de este espacio de noticias, de saber que nos escuchan. Es motivante realmente
el tener esta posibilidad. Exactamente. Exactamente. Y ya tengo un reporte de sintonía. Gracias, Dani. Gracias. Reporte de sintonía 89.7. Efectivamente. Gracias, Dani. Usted mismo fue quien me dijo, quien me hizo esa observación. Le envío un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias a todos, a todas. Por cierto, yo decía que ayer en la tarde, ya que empezamos con Shilrat por los temas, digamos, de que se acaba la semana, viene el fin de semana. Ayer en la tarde conversamos en el programa digital con José Antonio, junto a José Antonio, le entrevistamos a la intendenta, a la doctora Daniela Valareso. Y me quedé loco por la cifra que dio, ¿no? Ya reportaba que el primer fin de semana de confinamiento la intendencia generó 4 clausuras. Y el primer fin de semana post-confinamiento, o sea, 4 fines de semana después, 18 clausuras. La gente se relajó. Se relajó. Creo que hay muchas personas que piensan que la emergencia ya ha pasado y aquí estamos como si nada. El día domingo, como tengo clases en la mañana, porque estoy disque estudiando, haciendo un diplomado, salí al ciclopaseo después del mediodía. Llegué hasta Solanda y subiendo por la Cardenal de la Torre en el sur de Quito, que hay un bloque de canchas, ya estaban hasta en campeonato de básquet. La gente con uniformes, o sea, estaban en campeonato de básquet. Y era gracioso, ¿no? Porque la gente jugaba básquet con la mascarilla puesta, pero la mascarilla la tenían hacia abajo, a la altura del cuello. En otras canchas la gente estaba jugando fútbol. No pasa nada, no ha pasado nada. Y creo que esa es la parte que no terminamos de entender. Todavía las cosas no son normales. Esperar un poquito más. Yo, como varias veces he relatado, yo me muero por volver a jugar fútbol. Desde el 8 de marzo del 2020 no juego fútbol. Ese fue el último fin de semana, el último domingo que jugué fútbol en la Carolina con mis amigos. Y desde ahí no he vuelto a jugar fútbol. Me muero por volver a jugar fútbol, pero creo que es un tema de responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Así que tengamos un poquito incluso de empatía con nuestros familiares, con nosotros mismos, con los médicos, con las autoridades. Hemos relatado varias ocasiones que esta emergencia fue muy mal manejada por las autoridades del gobierno anterior que llevaron adelante el control de la pandemia, pero hay un ingrediente importantísimo que tiene que ver con nuestra propia responsabilidad y no terminamos de entender. De verdad, pongámosle un poquito de empatía al tema, un poquito más de atención. Mantengamos la distancia. Por ejemplo, Carmita Ruiz me dice, acá en Chimbacalle, me imagino que es, en la calle ayer, usted hubiera visto, no pasa nada, la gente en el boli. Vamos. Yo les digo, a mí no me contaron, yo vi el domingo en la Cardenal de la Torre, yo vi. Ojalá que cuando pasen la bicicleta no me identifiquen, porque si no me faltaran, me han de reclamar los vecinos de la Cardenal de la Torre. Pero los vecinos del sur saben que lo que digo es cierto. Ahí se pegan partidos de fútbol, partidos de básquet, campeonatos, y esas cosas están prohibidas. Están prohibidas, ayer me lo ratificó la intendenta, están prohibidas. Y claro, ato esto gracias a Javier Wamba. Me gusta su perfil, ¿eh? Javier Wamba, melexista campeón. Bien, ¿eh? Le envío un abrazo a Javier. Dice, no tenemos cultura y quieren que nuestros hijos regresen a clases. Es complicado. Vamos a conversar ahora. Vean, va a ser muy interesante la entrevista con la ministra de Educación, así que les ruego, por favor, que nos acompañen. Quiero también que me pasen preguntas, que voy a tratar justamente de las preguntas que ustedes me puedan pasar a través de la transmisión del Facebook Live. No pasen ahorita porque van subiendo los comentarios y luego desaparecen. Esa es la parte negativa del Facebook Live, a diferencia del YouTube, donde se mantiene ahí, puedo revisar, pero en el caso del Facebook se van. Así que el rato que empiece la entrevista, estemos pendientes para ver qué le podríamos preguntar a la ministra de Educación con base en las preocupaciones que seguramente ustedes tienen sobre el retorno de los niños, de las niñas, de adolescentes, que insisto, no va a ser para todos, va a ser para ciertos planteles educativos y se entiende que va a ser progresivo y voluntario, y ahí yo tengo una primera duda. Porque claro, ¿qué pasa con aquellos que deciden voluntariamente no asistir, sino mantenerse de modo telemático? ¿Cómo va a ser eso, no? Gracias, doctor Juan Pablo. ¿Qué me envió? Ah, claro, pues. Unas fotografías. Esta fotografía de un patio de comidas que me envía Juan Pablo
Entiendo que esto fue en la ciudad de Guayaquil, en uno de los centros comerciales de Guayaquil. No sé si fue en un Río Centro o en uno de los malls. Cualquier cantidad de gente aglomerada en el patio de comidas. Cualquier cantidad. No estamos siendo consecuentes. No estamos siendo consecuentes con la emergencia. La emergencia no ha pasado. Ayer al mediodía estuve en un centro comercial de acá, en el Mall El Jardín, y el patio de comidas también estaba repleto. Sin embargo, acá por lo menos algo, en ciertos espacios, algo se trata de cumplir con el distanciamiento, pero no pasa en todo lado. Don Renato García dice, no termina la pandemia, pero para las cooperativas de ahorro es normal, llega notificación de demandas por atrasos. Hablo desde la transportación que vive del día a día y solo se hace para la comida. Gracias, Renato, por este mensaje. Quiteño dice, no comprendo cómo Juan Zapata decía que debemos confinarnos y ahora dice todo lo contrario. ¿Qué más tenemos por acá? Gracias, don Víctor, que nos escribe desde Estados Unidos. Osvaldo Yumitaxi me dice, sector Valle de los Chillos, en uno de los puentes, vea el fútbol y no pasa nada. Pero, por ejemplo, eso ya rebasa el tema de las autoridades, ¿no? Rebeca Paladines me estudia desde Guayaquil, los patios de comidas me certifica, los patios de comidas de los centros comerciales repletos. Aquí, en cambio, Jorge Armijos, que también es válido lo que dice, con moderación en los protocolos yo creo que ya es hora de regresar. Sí, es complejo. El otro día Silrada entrevistó el martes, que fue 1 de junio, Día del Niño. Silrada conversó con el representante de UNICEF en el Ecuador. Las cifras que maneja UNICEF son complejas y muchas de esas cifras están asociadas a la pandemia y a cómo esto ha afectado a los niños, niñas y adolescentes y a los propios padres y a las propias madres, que no contentos con que tienen que, por ejemplo, muchas madres, atender a los hijos, atender la casa, preparar la comida. Perdóname, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay un montón de madres que son jefas de hogar, que son madres solteras, que están solas en la casa y que les corresponde hacer todo esto. Trabajar telemáticamente. Resulta que los chicos están ahí mismo en la casa, que están estudiando, que están allí. O sea, es complejo para muchas madres, para muchísimas madres. Entonces, claro, Jorge, y es verdad, dice, con moderación de los protocolos ya es hora. Pero yo les traslado eso a ustedes, y eso, insisto, le vamos a preguntar a la ministra. ¿Estamos listos? De verdad, ¿somos una sociedad más consciente de que la pandemia no ha pasado? ¿De que los protocolos de bioseguridad no debemos dejarlos de lado? ¿De que la vacunación todavía no ha llegado para todos? ¿De que hay un segmento de la sociedad que se ha relajado y que juega pelota, juega boli, juega básquet, que están aglomerados en los centros comerciales? ¿Somos una mejor sociedad? Me dice acá Henry Rojas, en San Luis Shopping, en el Día del Niño, a full no había distanciamiento. A eso me refiero yo. Vean, creo que todos ansiamos volver a la normalidad. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas, por Dios, seguramente quieren salir de la casa, ir al colegio, a la escuela. Pero mi pregunta es si estamos listos. Esa es mi pregunta. Si somos una mejor sociedad, si ya nos acostumbramos al hecho o ya entendemos el hecho de que la pandemia no ha pasado y que no pasa solamente por las autoridades, sino también por nosotros mismos. ¿Qué dice el doctor Marcelo Valencia? No estoy afónico. No me desee el mal. No estoy afónico. Para nada. La doctora Jennifer Carrera, ahí está. Madres solteras que hacemos de todo, presente, dice, por eso les digo. ¿Ah? Don Nahuel Mendoza, claro, usted quiere que se abra todo. A ver, voy a leer este aporte que me escribe Juan Pablo. Digamos que regresamos a clases asumiendo que los maestros están vacunados con las dos dosis, que además le quiero preguntar más adelante a la ministra si ya la totalidad de los maestros están vacunados con las dos dosis.
Imaginemos que un niño se contagia por su cuidador, madre, padre, nana, acude 3 días mientras no presenta síntomas, contagia a todos los niños del salón de clase que a su vez tienen hermanos en otros grados, que a su vez contagian a sus padres de 35 a 45 años que aún no están vacunados, que a su vez podrían contagiar a los que tienen una sola dosis de la vacuna. Imaginemos que son niños, hijos de migrantes cuyos padres no existen en el padrón electoral y no sabemos cómo serán vacunados. Buena esa, ¿eh? Buena reflexión. Imaginemos que son personas que deciden no usar la vacuna por razones filosóficas legítimas. Hay gente que dice, yo no me vacuno porque creo que me van a poner un chip, que resulta que en la vacuna viene un chip, ya, y nos van a manejar como robots. Créanme, hay gente que piensa eso. Imaginemos además que hay variantes circulantes que afectan más a los niños de padres que quizás recién serán vacunados en 2 o 3 meses. Imaginemos que hay jabón y agua en los baños de las escuelas rurales, que hay ventilación y que todos nos apegamos a las normas de bioseguridad. Esto de regreso a clases me deja pensando, imaginando cuál puede ser el mejor camino. Muy interesante esta reflexión de Juan Pablo. Te envío un abrazo, querido amigo. Gracias. Rubén Rodríguez dice, si vamos a la educación presencial, debería haber pruebas para COVID-19 disponibles y gratuitas para todos los ecuatorianos. Vea, Rubén, espere sentado. Esto sería lo ideal. Pruebas para COVID gratuitas, como hacen en otros países. Montón de veces les he contado. En Estados Unidos, ustedes simplemente sacaban, no sé cómo están ahora, obviamente la vacunación en Estados Unidos se masificó. Y a diferencia de lo que pasa en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos tienen vacunas de sobra, acá nos hacen falta vacunas. Pero antes de que empiece la vacunación masiva, en Estados Unidos, por ejemplo, usted simplemente sacaba una cita por internet en una de estas grandes cadenas de farmacias, en Walgreens o en CVS. Le daban la cita para tal día, tal hora. Usted iba con su vehículo, como cuando va a estos locales de comida rápida, en el vehículo, pide a través de un micrófono y se acerca a la otra ventanilla a pagar. Usted se acercaba directamente a la ventanilla, le veía a la persona le hacía llenar, le tomaba los datos, le preguntaba los datos, verificaba y le pasaban un kit. Y en el kit estaba la prueba, con el hisopo. Y le decía, usted tiene que meterse el hisopo así, hacer este movimiento en una fosa nasal, una cosa horripilante. Ya, le hacen meter, como dice mi pana Esteban Ávila, hasta el cerebelo el hisopo, hasta el cerebelo. Una cosa horrible, horripilante. Y a quienes nos hemos hecho un montón de pruebas PCR o de pruebas de antígeno, sabemos lo que es eso. Y quienes tenemos la nariz sensible, igual. Es una cosa horrible. Me meten el hisopo hasta acá. Entonces te van indicando. Entonces luego coloquen en un frasquito, cierra la bolsa y la ponen en el ánfora. Y los resultados en 48 horas. Gratis. Aquí durante un año, en el gobierno de Moreno, resulta que nos mantuvieron con pruebas PCR con unos valores de entre 60 y 120 dólares. Con excepción de la UDLA, en la UDLA siempre tomaron las pruebas a 40 dólares, las PCR, haciendo justamente una labor desde el punto de vista de una institución educativa. Terminó siendo una labor social la de la UDLA. Tenía un costo, sí, pero el costo más bajo. Pero en los laboratorios, entre 60 y 120 dólares, hasta que luego de un año dijeron, no, hay que regular, pues. No, han estado carísimas las pruebas. ¿Cómo es posible que se pague 88 dólares en un laboratorio por una prueba PCR? No, hay que regular. Bajemos a 45. Se les ocurrió esa brillante idea un año después. Cuando a muchos nos costó un ojo de la cara. En marzo, cuando me dio COVID, tuve que hacer 2 pruebas a mi entorno. No solamente a mí, 2 pruebas a mi entorno. Me gasté un billetote. ¿Quién devuelve eso? Y perdón que hable en primera persona, pero como me pasó a mí, le pasó a un montón de gente. Entonces lo que dice acá nuestro internauta es real. Debería ser lo lógico. Aquí nunca en el Ecuador se masificó la toma de pruebas. Nunca. Jamás se masificó la toma de pruebas. Nunca se les ocurrió que había que masificar y que tenían que ser gratuitas. Por eso tenemos un subregistro. Por eso tenemos cifras tan bajas en la estadística oficial que no corresponden a la estadística real. Le envío un abrazo a Emi Moreno, que es educadora. Me dice, la segunda dosis nos ponen a partir del 29 de junio. No todos están vacunados. Ahí, por ejemplo, una reflexión. El retorno progresivo será solamente con los docentes que ya tienen las 2 dosis. Si ya recibieron las 2 dosis, ya ha pasado un tiempo de 15 días, que entiendo es lo que señalan los especialistas para que surte efecto la vacuna. Pregunto. Yo le voy a preguntar eso a la ministra y vamos a ver qué nos dice sobre aquello.
Muchas gracias, me escriben desde Manta, Mauro Reyes, le envío un abrazo, gracias Mauro, desde la provincia de Manabí, que también está en sintonía. Nuestros internautas que están y oyentes que están enganchados. Nos dice acá Nora Altuna, en países europeos las niñas y niños ya están asistiendo a clases presenciales desde inicios de año. Tomando las medidas de bioseguridad, los contagios no se dispararon en ningún momento. Creo que también hay que pensar en el desarrollo y bienestar emocional de los niños. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué no se habla del aumento escandaloso de violencia intrafamiliar? Y es verdad, y eso hemos hablado, Nora, déjeme decirle. En este espacio hemos hablado y hemos tenido entrevistas sobre el incremento de casos de violencia intrafamiliar, que ha sido también una de las consecuencias de la pandemia. También. Vea, en Europa ya hasta hay partidos de fútbol con presencia de público, pero la realidad de Europa no es la realidad del Ecuador. O sea, yo, por ejemplo, vi la final de la Champions y una de las cosas que más me gustó, más allá de que yo quería que gane el Manchester City, terminó ganando el Chelsea, pero una de las cosas que más me gustó fue ver el estadio de Oporto en Portugal con público. No a reventar, porque obviamente todavía hay que respetar un aforo, pero ya con público. Pero en Europa. Quiero contarle, Nora, que aquí mismo en Sudamérica, en Chile, que es el país que mejor manejó el plan de vacunación, tuvieron que tomar algunas medidas justamente porque se desató una ola de contagios pese a la masificación de la vacunación. O sea, lo que usted dice es así, es lo que uno aspira, pero mi preocupación es saber si nosotros como sociedad estamos realmente preparados para eso. Pedro Ambavari, entiendo, él me escribe desde Estados Unidos, en todas las farmacias y en las calles lo hacían, ahora están vacunando lo mismo y los mismos instalaron carpas en parqueaderos y parques. Por eso digo, en Estados Unidos, antes de la vacunación, se masificó la toma de pruebas PCR, gratis, no le costaba nada. Ahora se masificó la vacunación, cosa que no pasó nunca acá en el Ecuador. Acá no se masificaron las pruebas. Juan Carlos Vadillo dice, acá en Nueva York casi todos están vacunados. Y en Estados Unidos están vacunando a niños de 12 años y todo es gratis. Sí, eso está pasando en otros países. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí tenemos algunos comentarios sobre este tema. Yo tengo esas preocupaciones. Vean, créanme, yo como el que más, yo quiero que volvamos a la normalidad. Y aquí hay una pregunta legítima de Natalia. Gracias, Natalia. Estamos a 4 semanas de finalizar el año lectivo en la sierra. ¿Cuál es el apuro de regresar a las clases presenciales? Entiendo que el año lectivo se acaba el 30 de junio en la sierra. Recién empezó en la costa. Creo que esto debería aplicarse solamente en la costa y en la sierra. Cerrar el año electivo de modo telemático. Porque además yo he escuchado que mucha gente dice, ya faltan 4 semanas. Mi hijo o mi hija se queda en la casa. Y veamos qué pasa de aquí a 3 meses que empieza el nuevo año electivo. Acá nos dice Bob Herrera, en Cleveland, Estados Unidos, están ya los chicos de más de 12 años vacunados y con incentivos. Yo también había escuchado eso. A diferencia de acá, que rogamos por las vacunas, en Estados Unidos ruegan porque se vacunen. Y les incentivan, hasta les dan un billetito ahí. Qué diferencias de sociedades, ¿no? Eso también algún día el planeta debería debatir. En estos países del denominado primer mundo, le pagan a la gente para que se vacune. Le incentivan con un billete a la gente para que se vacune. Acá, en estos países del tercer mundo, rogando, por Dios, farmacéuticas, manden vacunas, porque necesitamos vacunas, rogando. Esas son las asimetrías que uno cuestiona, ¿no? Y esto no se trata de ser de izquierda, de derecha, ni mucho menos, ¿no? Esas asimetrías deberemos cuestionarnos todos como sociedad, porque reflejan justamente las enormes distancias que hay entre los países ricos y los países pobres y aquellos que son en vía de desarrollo. ¿Qué dice mi doctor Néstor Aguilera? Me manda algunas preguntas que la ministra debería aclarar. ¿Hasta cuándo será voluntario y estará sujeto a decisión de los padres el retorno presencial a las aulas? ¿En septiembre exigirán a los estudiantes asistir de forma presencial? ¿Qué pasará si se encuentra resistencia de los padres por más que se llegue al 9-100, que es el plan de vacunación? Y en el mismo tema, pero visto de otra manera, dado el momento tan difícil que vive el Ecuador y el contexto mundial con padres sin empleo, ¿existe la posibilidad de que se apliquen precios a la baja en las pensiones o al menos que no suban? Definitivamente es otra realidad. Vea, doctor Aguilera, el tema de las pensiones ya fue debatido el año pasado.
ya fue debatido. Incluso algunas normas que se incorporaron, creo que en la ley de apoyo humanitario. Veo muy complejo eso, ¿no? Miriam Rosero dice, en Washington D.C., solo los que desean acuden presencial, los demás en casa. Pero, por ejemplo, acá también, la realidad que tenemos respecto del índice de penetración de la Internet, la realidad de la ruralidad. ¿Cuántas veces no hemos visto esos ejemplos, ¿no? De que se suben a los árboles para tratar de coger señal de Internet para la tablet o para la compu? Qué buena reflexión de Solano Ángel. En Estados Unidos pagan para vacunar, en Ecuador le roban a la gente. Eso nos hicieron en el contexto de la pandemia, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, veamos qué pasa. Vean, hasta se conectaron de este comentario que hemos hecho sobre los temas de... sobre los temas de la pandemia. ¿Qué más tenemos por acá? Ve, ahí está lo que estoy diciendo. Luis Aníbal Rodríguez dice, en California pagan $50 por vacunarse. Gonzalo Méndez nos dice, dan $500. Bueno, en Estados Unidos, como es un sistema federal, cada estado tiene sus propias normas. Entonces acá nos dicen que en unos dan 50, en otros 500 para incentivar a que se vacunen. Porque dice, hay gente que no quiere hacerlo. Shahaira Muñoz Fernández dice, bajaron los sueldos a los docentes. Así fue. En el contexto de la pandemia, le bajaron los sueldos a la gente. Así fue. Jacqueline Bueno dice, ¿cómo se manejará el hacinamiento en las aulas cuando se retorna la presencialidad completa? Bueno, eso no va a pasar en este momento. En este momento no habrá presencialidad completa. Eso no va a pasar. Esperemos que, digamos, lo lógico sería regresar algún momento a la presencialidad completa, pero cuando ya este país registre al 70% de su población vacunada, que me decía hace un par de días la especialista Andrea Gómez Ayora, eso implicará ya el concepto este de la inmunidad de rebaño, cuando el 70% de la población ecuatoriana esté vacunada. Don Freddy Chuquitarco dice, hablemos mejor de Ecuador versus Brasil esta noche que juega la Tri, 19:30, en Porto Alegre. Veamos cómo le va a la Tri. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Le envío un abrazo a la querida Isabel Ramos, ¿eh? Querida maestra. Siempre un gusto saber que está conectada con este espacio. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La nena Vivanco. La atención para vacunar en los colegios Juan Montalvo y San Gabriel, muy buena. Qué buena noticia. Qué buena noticia la que nos dice la nena Vivanco. Pablo Andrés Cisneros. Más que el regreso no a clases, es que no han comunicado bien. Primero lanzaron el plan y luego especificaron cosas. De acuerdo. Sí, hay un problema ahí de comunicación que ojalá que se resuelva. El mensaje tiene que ser muy claro, y esto hemos hablado un montón de veces, tiene que ser tan preciso que no se preste para la tergiversación. María Fernanda Valles, que nos escribe desde España, dice, todos los niños han estado asistiendo de forma presencial desde el principio, vea, ese detalle no lo sabía, dice María Fernanda Valles. Javier Molina dice, manden esas vacunas al Ecuador, es lo que yo también digo, ¿no? Nosotros acá rogando, por Dios, manden las vacunas que les sobran a los países del denominado primer mundo. Hola Silvana, qué gusto. Silvana Pastor me dice, hay una lotería de $1,000,000 para incentivar que se vacunen. Esa es la diferencia que tenemos con el Ecuador. Yo digo, cuando pase la pandemia, que estas cosas se debatan, pero en serio. Que los gobiernos lo debatan, que las organizaciones sociales lo debatan. Estas asimetrías impresionantes. No hay derecho que en los países del denominado primer mundo le incentiven a la gente, hasta le den un billete para que se vacune, y acá rogando por vacunas. Patricio Borja dice, no me vacunan y eso que estoy en lista. Lenín Román, que nos escribe desde Canadá, dice que en Canadá reciben $2,000 mensuales para que se queden en casa. Claro, hay estos incentivos, ¿no? ¿Qué más nos dicen por acá? Carmen Chamba, en España los niños van a terminar el cole y todo el curso llevaron mascarilla. Al final funciona, pero también había disponibilidad de PCR por parte del Ministerio de Salud. Que es lo que nunca tuvimos acá. Acá nunca se masificaron las pruebas PCR. Ricardo Viseño tiene preocupaciones sobre los planes de contingencia, que cree que no funcionan. Johanna Lorena Chica dice, no nos pagan los docentes con contrato en algunos distritos.
dentro de los comentarios que dice mi doctor Patricio Reyes, que él sabe de estas materias. Hola, mi doctor, ¿cómo le va? Si la mayoría de la población está vacunada, es imposible volver a clases presenciales. O sea, la presencialidad absoluta no se puede en este momento. No se puede. No hay cómo. Es imposible. Mientras no esté vacunado el 70% de la población ecuatoriana, que es más o menos 12 millones de personas, no se puede recuperar totalmente la normalidad. Acá nos matan de las iras para lograr una vacuna, dice César Augusto. Glenda González dice, buenos días. Si puede, hablemos del arroz con huevo, ¿dónde andará? Es cierto, ¿no? Esa pregunta hacían ayer. Y a propósito de este comentario de Glenda, trasladó esa inquietud. ¿Qué será de la vida del expresidente Moreno una semana y media después de haber dejado el mandato? Está en el Ecuador. Había esa duda el día de ayer, saber si el expresidente Moreno se encuentra en el Ecuador. Porque si el expresidente Moreno abandona el país, obligatoriamente tiene que reportarle eso a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea no ha recibido ningún tipo de alerta en ese sentido. ¿Qué dice Paquito Hidalgo? Hola, Paquito, qué gusto. Dice, nosotros vamos a acompañar a mi mamá que se ponga la segunda dosis. Esa es una bendición. Francisco, qué gusto, ¿ah? Qué gusto. Saludos a la doctora Fernanda Hidalgo Franco también, que está en sintonía, su hermana. Queridos amigos, buenos amigos manavitas que nos están escuchando allá. Y qué bueno saber que le van a poner la segunda dosis. Yo el otro día decía, estaba realmente feliz, emocionado, aliviado, tranquilo, porque a mis padres les pusieron la segunda dosis y créanme, es un peso que me quito de encima. Un peso. Un peso psicológico, la preocupación. Pero al mismo tiempo, uno no puede estar tranquilo cuando lee que mucha gente no le llaman, no le vacunan, que ha habido mucha discrecionalidad en algunos casos. Entonces, evidentemente uno no puede estar, digamos, como ser humano, uno no puede estar completo, ¿no? Dice Darmijos, me dice, los niños están exentos de contagio, aquí por seguridad van a tener los niños menores a 16 porque para ellos no hay vacunas, hace la pregunta. Emi Moreno me dice, en escuelas fiscales son 40 niños por aula, la mayoría van a volver. Allí no hay distanciamiento social ni suficientes lavabos, mucho menos jabón y gel antibacterial. Vean. Eso le vamos a preguntar a la ministra que está por conectarse. Bueno, yo tenía aquí como tres temas para hablar, pero nos enganchamos hablando de este tema a propósito de la entrevista que vamos a tener con la ministra. Y bueno, lo que tenía anotado lo voy a dejar para el lunes. Pero veo que se engancharon con el comentario del día de hoy. Ha sido una suerte de interacción justamente con ustedes para conocer un poquito sobre lo que ustedes necesitan. ¿Eh? Dice Roberto Ordóñez, con las variantes nuevas que son más infectivas, los científicos dicen que para conseguir la inmunidad colectiva se necesita vacunar al 80-85%. Bueno, a mí me dijo Andrea Gómez que se necesita el 70-72%. La cosa es que la mayoría se masifique la vacuna, ¿no? Y que todos podamos estar vacunados. Jairo Martínez hace una pregunta legítima. En cada aula están 20 o 30 estudiantes. ¿Cómo van a hacer con el distanciamiento? Eso, claro, aplicaría si es que el retorno es presencial de manera total. Diego Pozo, ¿cómo le va, doctor? Me escribe Dieguito. Es importante mencionar en el análisis el tema de las universidades porque los jóvenes tampoco están vacunados. Muy interesantes reflexiones de nuestra audiencia que se enganchó para compartir justamente este comentario. Ya mismo con la ministra de Educación. Voy rápidamente con redes con Silrat Tras la Viña. Por favor, Silrat. Muchas gracias, Fabricio. Si es, revisemos entonces qué nos dicen las redes sociales a esta hora. Vamos a iniciar con Alerta News, que nos señala que Bruselas abrió una investigación antimonopolio a Facebook por el uso de datos publicitarios. Además, la policía de Hong Kong dice que cerrará una gran parte del Parque Victoria. Esto ocurre por primera vez en 32 años del aniversario de la masacre de Tiananmen. La Unión Europea, de otro lado, prohibirá a las aerolíneas de Bielorrusia volar sobre cualquier territorio de la Unión Europea o aterrizar en aeropuertos de la Unión Europea, al tiempo que prohíbe a todas las aerolíneas de la Unión Europea volar sobre Bielorrusia. Además, sobre tema y noticias relacionadas con el coronavirus, la vacuna de Pfizer
contra el COVID-19 fue aprobada para su uso en niños de 12 a 15 años en el Reino Unido por el regulador de medicamentos, quienes dicen que es segura y efectiva y que los beneficios superan a los riesgos. Entonces es lo que han determinado ya las autoridades del Reino Unido, que van a iniciar con el proceso de inoculación de los adolescentes de entre 12 a 15 años contra el COVID-19 utilizando pues la vacuna de Pfizer, a la que según el ente regulador de medicamentos pues aseguran que es efectiva, que es segura y que los beneficios están superando a los riesgos. Vamos a revisar más información. Alerta News: la cabeza de la Iglesia Católica Alemana ofreció su renuncia, esto por la catástrofe de abuso sexual de parte de los miembros de su iglesia. Esta noticia también pues ha generado muchas reacciones por este tema de lo que el mismo esta persona ha calificado como la catástrofe de abuso sexual de los miembros de su iglesia. Ocurre en Alemania. Coronavirus: Vietnam anunció que ha aprobado la vacuna china de Sinopharm para su uso. Así es, entonces, otra de las vacunas ya aprobadas, la de Sinopharm, para su uso. Por otro lado, China informa 24 nuevos casos de coronavirus en el continente para el 3 de junio, la misma cantidad que un día antes, es decir, se mantiene sin modificaciones. Esto respecto al número de afectados, de contagiados de coronavirus. Por otro lado, uno de los árbitros del VAR dio positivo en coronavirus minutos antes de Argentina-Chile, de este partido. Uno de los árbitros del VAR dio positivo de coronavirus. Esto es importante conocer debido a los encuentros futbolísticos que se están y que se dan en estos momentos y dentro del campeonato también, que iniciará a partir del 13 de junio en la Copa América. Entonces están realizando también las diferentes pruebas a los jugadores, a los árbitros, para reducir los riesgos durante los eventos deportivos de un posible contagio. Una explosión en un restaurante abarrotado de personas en el noroeste de Bagdad mató a 3 personas e hirió a otras 16, según 2 funcionarios de salud iraquíes. Es otra de las noticias que se generan también y que nos trae Alerta News. Miles de miembros y simpatizantes de la comunidad LGBTI participaron en una marcha por el orgullo. Esto ocurrió en Jerusalén luego de que la pandemia impidiera realizarla en 2020. Se retomó entonces esta marcha este año con más fuerza. Vamos a revisar más información cuando son ya las 7 de la mañana con 3 minutos. France 24 en español. Un año después de haberse visto obligado a anular su celebración por la pandemia, el Festival de Cannes cogió fuerza este jueves con una 74 edición que se presenta renovada. También se anunciaron en París las películas, varias de las películas que están pues nominadas en este Festival de Cannes, de México, de Chile, de Brasil y de otros países. Ahí está para los amantes del séptimo arte. Y la ciudad de París espera organizar una competencia de natación para los Juegos Olímpicos de 2024, pero primero debe ponerse en marcha una operación de limpieza masiva. Es también lo que han señalado pues las autoridades. Vamos a cerrar este bloque y este recorrido por las redes sociales con una noticia que nos llega desde Sri Lanka, que se prepara para limpiar un derrame de combustible de un buque de carga. 7 de la mañana con 4 minutos, este fue nuestro recorrido por las redes sociales hoy con mucha información internacional. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 a.m. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, los saludos, las inquietudes, las críticas, que también son bien recibidas en este espacio. No se olviden que estamos a primera hora por la señal de Radio de Majestad en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras a través del canal 3 del sistema TVNET. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y estamos en nuestro canal de YouTube. Gracias por la sintonía. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Va a ser la primera ocasión que le vamos a entrevistar y le agradecemos por aquello a la ministra de Educación, María Brown Pérez. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todos quienes nos escuchan en este momento. Bueno, hay un montón de inquietudes de la gente, un montón, respecto de lo que se ha anunciado para el próximo lunes. Yo le voy a leer un mensaje de la politóloga Erika Verdesoto Lara, que escribió en su cuenta Twitter, y que me parece, lo voy a traer a colación porque de alguna forma es lo que mucha gente dice, y por eso me gustaría una explicación suya. Dice, menos del 5% del Ecuador, de los ecuatorianos, estamos vacunados. No se ha fortalecido el sistema de salud y hay lista de espera en hospitales. ¿Qué sentido tiene el retorno a clases en este contexto y a pocos días de que termine el año? Le traslado ese comentario a manera de pregunta a usted, ministra. ¿Qué sentido tiene en este momento, cuando al menos en la sierra estamos a menos de un mes de que termine el año, retornar a clases? Uno. Y en el mismo contexto, dos. En los planteles de la costa, pese a que será progresivo y voluntario y no será todos los planteles, eso creo que ha quedado claro, pero ¿tiene sentido ya volver a esta presencialidad de las clases? Ministra, por favor. Gracias, Fabricio. Sí, y esto está dentro de un contexto, como ustedes pudieron ver el día miércoles, tuvimos la oportunidad de presentar cuál será el plan de trabajo del Ministerio de Educación para los próximos 5 años. El primer eje de acción, encontrémonos sobre la reactivación educativa. El segundo, sobre la inclusión y la interculturalidad en el sistema educativo. El tercero, sobre mayor flexibilidad y autonomía en el sistema educativo nacional. El cuarto, sobre la optimización del ministerio, con énfasis en fortalecimiento de la carrera profesional docente. Y el quinto, el de excelencia educativa, que tiene que ver con salud, con convivencia armónica y trayectorias educativas que también nos permitan acceso a la universidad. Sobre este comentario que tú lees, efectivamente, como bien mencionas, se trata de un retorno voluntario y eso es muy importante. Esto quiere decir que las instituciones educativas que han sido aprobadas, de más de 5.000 que han solicitado este ejercicio de un retorno a la semipresencialidad, tan solo en este momento 1.301 han sido aprobados. Y estas son las 1.301 que ustedes pueden ver en la página web del Ministerio de Educación, la lista con detalle de cuáles son, en qué provincias están del país, para estar muy bien informados. Estas instituciones educativas solicitaron, Fabricio, el ejercicio de retorno incluso antes que inicie el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque existe evidencia dentro de esta pandemia desde ya hace algún tiempo que los efectos de mantener a nuestros niños y niñas aislados dentro de la casa durante periodos tan prolongados puede traer algunos efectos también negativos, incluso a su salud. Para darte un ejemplo, tenemos estudiantes que han mostrado ya síntomas de estrés, incluso depresión, sobre todo en adolescentes. Tenemos niños muy pequeños que viven en familias de la ruralidad o muchos en zonas urbano-marginales que dependían de la alimentación escolar dentro de la institución educativa, que también dependían sus padres de que ellos estén en la escuela para poder salir a trabajar. Y que en este momento los padres y madres ya estamos trabajando y los niños han debido quedarse en la casa muchas veces sin los cuidados necesarios y esto también pone en riesgo su salud y su integridad física. Ahora, ministra, es por eso que poco a poco vamos a retomar esta semipresencialidad. No se trata de una presencialidad completa, se trata de mecanismos de periodos reducidos, cortos, a veces alternados, es decir, no todos los días, de alguna presencialidad que ha sido acordada con la comunidad. Estas 1.301 instituciones
han tenido un proceso de trabajo conjunto con todas las familias de la comunidad para solicitar este retorno progresivo. A ver, esa parte que usted está señalando me parece importante. A ver, de los 5 días de la semana y durante todas las horas que supuestamente en una normalidad deberían recibir clases sus estudiantes, para estas 1.301 instituciones que tienen esta autorización, ¿no es que todos los días van a tener presencialidad y no es que van a tener clases todas las horas en condiciones, digamos, habituales, ministra? Aclárenos eso, por favor. Así es, Fabricio. Estos planes que han presentado las instituciones educativas se diseñan dependiendo de la realidad de cada institución. Una institución grande que tiene un permiso de un retorno paulatino tiene que trabajar con aforos reducidos. Esto quiere decir que no todos los estudiantes de la unidad educativa asistirán de manera simultánea a las aulas, y los grupos reducidos deberán siempre ser los mismos grupos, es decir, generando pequeñas burbujas, si se quiere, de estudiantes que se mantengan en contacto durante este periodo. Tú me decías también en el comentario que leíste, preguntaban por qué en régimen cierra. Porque todavía tenemos algunas semanas y esto nuevamente es voluntario. De estas 1.301 instituciones educativas, algunas podrán manifestar su deseo de no retornar a esa semipresencialidad sino hasta septiembre. Esto simplemente es una autorización que se emite desde el Ministerio de Educación con el aval del COE Nacional para, de así desearlo y de la comunidad educativa querer que así sea, puedan verse unas veces más antes de terminar el año lectivo, considerando que son más de 14 meses que algunos estudiantes no han tenido la oportunidad de verse. Y tenemos que también llamar a la ciudadanía a ver cómo nos comportamos fuera del ámbito educativo, porque vemos a niños y jóvenes que están en parques, que están en espacios de recreación, muchas veces sin el distanciamiento social, sin las medidas de bioseguridad. Estos espacios dentro de las instituciones educativas, te aseguro, tienen mayor seguridad que en esos entornos que hemos visto nosotros en las calles y que seguramente todas las personas que en este momento nos escuchan también han podido ver, que muchos niños junto a sus familias están en grandes grupos y aglomeraciones, en espacios públicos, en centros comerciales, en otros espacios también en donde se puede interactuar sin las necesarias medidas de bioseguridad. En este caso, es mucho más seguro que estén dentro de la institución educativa, sobre todo considerando, Fabricio, que más del 85% de los docentes y el personal educativo de a nivel nacional ya recibió la primera dosis de vacuna, y más de 6.000 docentes ya han recibido, pese a que estamos recién entrando transcurriendo la segunda semana de este gobierno, ya han recibido la segunda dosis de vacunación. Esto entonces, por supuesto, también nos da una mayor seguridad de que poco a poco y con las medidas de bioseguridad necesarias podemos comenzar a retomar estos contactos, como te decía, alternados, paulatinos, que no se trata de todos los días y no se trata de todos los estudiantes. Pero ministra, a ver, el tema de la vacunación, usted nos dice que el 85% de los docentes ya recibió la primera dosis y que tenemos 6.000 docentes que ya han recibido la segunda dosis. Lo prudente no sería esperar que todos los docentes estén vacunados. Yo no sé si en el caso de estas 1.301 unidades educativas que tienen esta autorización, la totalidad de los docentes que va a regresar a estas actividades educativas presenciales, usted nos ha ratificado, voluntario y progresivo, pero los docentes de estas 1.301 instituciones, ¿ya están vacunados con las dos dosis o no? ¿O tienen solo una dosis, o digamos, hay unos que tienen las dos dosis y otros la una dosis? Algunos tienen ya dos dosis, otros no. Recordemos que la vacunación docente empezó a finales del mes de abril y muchos de ellos han sido vacunados incluso hasta el mes de mayo en una primera dosis, de los docentes a nivel nacional, me refiero. Y la segunda dosis está programada para que se pueda aplicar después del tiempo médicamente prudencial para recibir esa segunda inoculación. Pero yo quiero reiterar, Fabricio, que estas solicitudes de las instituciones educativas y los protocolos de bioseguridad que diseñaron estas instituciones educativas fueron diseñados para un entorno en donde no existía ninguna vacuna. Es decir, están planteados para que el contagio se reduzca al mínimo posible, incluso en un contexto en donde no hay nadie en la comunidad vacunada. Este también depende y exige la responsabilidad de las instituciones educativas a mantener esas medidas de bioseguridad. Y no es tampoco un experimento, en lo más mínimo. Hemos trabajado ya sobre la base de la evidencia de un pilotaje con 501 instituciones educativas.
A nivel nacional se seleccionaron instituciones educativas urbanas, rurales y urbano-marginales en los dos regímenes y se hizo un ejercicio de un retorno paulatino y controlado aplicando estos protocolos de bioseguridad y los resultados fueron excelentes, Fabricio. No tuvimos ningún contagio provocado dentro del ámbito escolar. Es decir, esto nos da y estos pilotajes se hicieron antes de la vacunación, cuando todavía ni los familiares ni los docentes estaban vacunados. Y ahí también he escuchado muchos comentarios, sobre todo veo en redes sociales consultas de familias que hablan sobre la vacunación de niños. Hay que desmitificar esto, todavía no existe una vacuna a nivel internacional aprobada para niños menores de 12 años. Y recién hay pocos países en el mundo, como Inglaterra, que están aprobando, por ejemplo, ustedes lo mencionaron en el noticiero hace breves minutos, recién el día de hoy se anuncia que se autorizará la vacunación de niños de entre 12 a 15 años y únicamente con la vacuna Pfizer. Esto es porque todavía la tecnología está avanzando y la investigación científica también lo está haciendo para poder poner a disposición del mundo una vacuna para niños que en este momento no la tienen. Ahora, déjeme decirle algo que es creo que una pregunta obvia. Estamos preocupados por la vacunación de los docentes, como corresponde. Usted nos explica efectivamente el tema de la vacunación de los niños y niñas. Esto es un tema, una discusión planetaria. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres de los chicos que no han recibido la vacuna, que no se han vacunado? Digamos, ahí no tenemos otro tipo de riesgo, ministra. Siempre en las familias puede haber el riesgo de contagio, por eso el llamado a la comunidad que ha solicitado este retorno exige que ellos también guarden las medidas de bioseguridad que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Hemos también entregado a la ministra de Salud la lista de 1.301 instituciones educativas con el nombre de las comunidades y en este momento precisamente se ha considerado priorizar la vacunación de los padres de familia en esas comunidades, sobre todo en las comunidades rurales que pertenecen a este grupo. De estas 1.301 instituciones educativas, Fabricio, es también importante mencionar que 1.102, es decir, la gran mayoría son entornos rurales. ¿Qué sucede hoy día ya en estos entornos rurales? Si ustedes van a visitar, seguramente las personas que nos están escuchando en este momento de la ruralidad, van a ver que ya existe cierto grado de normalidad. Las comunidades más pequeñas son como familias que se encuentran ya contactadas pese a no tener la institución educativa activa. Por lo tanto, lo único que estamos planteando es que no tiene sentido que tengamos bares abiertos, restaurantes abiertos, parques abiertos, que tengamos los negocios del barrio abiertos, que podamos asistir incluso a cines, a espacios de recreación, pero no estén abiertas nuestras instituciones educativas cuando podemos garantizar unas medidas de bioseguridad. Y como te digo, no en todas las del país, sino tan solo en este número reducido que representa menos del 10%. El país cuenta con más de 16.000 instituciones educativas a nivel nacional y estamos hablando de tan solo 1.301 en donde vamos a hacer este ejercicio de este retorno paulatino y controlado. Ahora, esto va de la mano también con otro fenómeno que es usual con las clases presenciales, que es la movilidad. O sea, hay padres, madres que se movilizan para dejar a sus hijos. Muchas veces los dejan, se van al trabajo, luego al mediodía, el momento del almuerzo van, los retiran, o sea, y también el tema del transporte de estudiantes, del transporte escolar. ¿Esto cómo se va a regular, ministra? Porque esto también puede generar alguna preocupación, insisto, más allá de que usted nos aclara, es menos del 10% de las instituciones educativas, son 1.301, la mayor parte en la ruralidad, pero también hay otros elementos como la movilidad, ministra, que también puede ser un foco de contagio. Sí, es, y dentro de la ruralidad, de estas 1.301 instituciones educativas, las 1.102 rurales, son poblaciones en donde los estudiantes se desplazan mayoritariamente a pie. La institución educativa está muy cercana a la comunidad, por eso son instituciones educativas rurales más bien de carácter comunitario. Las instituciones educativas urbanas más grandes han debido presentar dentro de su plan también cuáles son las medidas de transporte bioseguro, es decir, también un transporte reduciendo el aforo. Contemplen que al no asistir todos los estudiantes el mismo día a la institución educativa y asistir en números reducidos, también el número de personas en el transporte escolar se reduce.
se reduce y se mantiene un distanciamiento social dentro del transporte escolar también. Esto se contempló dentro del protocolo diseñado y esto es algo que está contemplado y que tiene que ver con esta medida de bioseguridad y con la absoluta seriedad con la que se han tomado las decisiones que se han tomado, basadas en evidencia no solamente de la experiencia previa, que también contó con la activación del transporte escolar, porque esas 501 instituciones que te comentaba en las que se realizó el pilotaje, en ese pilotaje también ya se trabajó sobre el transporte escolar y, como te comenté, no hubo focos de contagio generados en las instituciones educativas piloto. Ahora, ¿cómo se va a dar esta voluntariedad? Es decir, De aquellos padres o aquellos estudiantes que finalmente vayan, ¿cómo se va a dar esto? Porque digo, vamos a ponernos le voy a poner un ejemplo hipotético. Resulta que con la voluntariedad, en un aula dicen, no, quiero, todos los estudiantes van a ir a clases, ¿ya? Ese no va a ser el caso. Va a haber mucha gente que, y hemos leído en redes, hay mucha gente que dice, no voy a mandar a mis hijos a las clases todavía, voy a aguantarme, voy a esperar, pero puede darse el caso que todo el mundo quiera ir. O sea, ¿cómo se va a seleccionar o cómo se va a aplicar esa voluntariedad en el evento de que todo el mundo quiera regresar? La institución educativa, al presentar el plan, hizo una encuesta a sus padres de familia y tienen el conocimiento de qué padres de familia están dispuestos a este retorno y cuáles no. De acuerdo al número de padres de familia que han manifestado su interés y su deseo de enviar a los hijos a este espacio de presencialidad alternado, tienen que también guardar esas medidas de bioseguridad. Para darte un ejemplo, vamos a ser muy prácticos. Digamos que dentro de un aula regular tenemos asignados 40 estudiantes. Y de esos 40 estudiantes, el 100%, es decir, los 40 estudiantes, sus familias han decidido que van a enviarles a la institución educativa. El aforo permitido en esa institución educativa, digamos que es del 50%, es decir, de la mitad. El aula está habilitada para, con medidas de bioseguridad, contar con 20 estudiantes de manera simultánea en espacios con buena ventilación, como un ejemplo. Entonces, esa institución educativa puede diseñar un plan que lo diseñan con la familia, que hay distintas alternativas. Una sería, y la más común dentro de los planes que nos han presentado, es dividir ese grupo en presencialidad alterna, es decir, la mitad del grupo va el lunes, la mitad del grupo va el martes y así sucesivamente, reduciendo el aforo al aforo permitido. Cuando esta institución educativa tiene un incremento de la demanda, acabamos de dar el ejemplo del 100%, pero cuando hay nuevas familias que se quieren sumar a la presencialidad, la institución educativa y su comunidad tienen la obligación de revisar el plan y ajustarse a los aforos. Estos aforos no solamente se deciden porque hay más niños que quieren ir a la presencialidad, también se deciden en torno al grado del reporte epidemiológico que nos entrega el Ministerio de Salud. Por eso, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud realizará un seguimiento quincenal por cada parroquia que cuenta con instituciones educativas aprobadas para este retorno voluntario y revisar los aforos permitidos. Cuando existe un incremento de contagio en esa parroquia, el aforo se reduce, es decir, vamos a tomar medidas de bioseguridad más extremas. Pongamos también el caso hipotético, Fabricio, de que existiera un contagio dentro de una institución educativa, generado fuera de la institución. Un padre de familia se ha contagiado y, por lo tanto, hay riesgo, pese a que todavía no haya síntomas, hay riesgo de que un estudiante pueda portar el virus. En ese momento se activa un protocolo que está establecido en el plan diseñado por la institución educativa, en el que se suspende la presencialidad del todo, mientras esperan los 15 días que determina el Ministerio de Salud Pública para saber si algún otro estudiante o sus familias presenta un síntoma. Esto lo que hace es aislar al virus y reducir el riesgo de contagio al máximo. Estos protocolos son más estrictos que los protocolos que tenemos en los patios de comida de los centros comerciales. Son más estrictos que los protocolos que tenemos en los restaurantes. Es decir, hemos considerado la mayor seguridad de los estudiantes, garantizando que al menos se vean unos días y ver cómo esto también impacta su salud mental. Tenemos un alto porcentaje de estudiantes que muestran síntomas de deterioro en su salud mental y, pese a que en este momento estamos en pandemia y el COVID, la COVID, la enfermedad de la COVID-19 es una de las amenazas más visibles a la salud pública, no es la única.
Tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes y nuestros niños estén al día con sus vacunas, que estén bien en su salud mental, que no tengan tampoco señales de desnutrición crónica. Y estas son cosas que el sistema educativo ayuda también a reportar y ayuda a contribuir a esa protección integral y a ese bienestar integral de los estudiantes. Por esto es que no queremos esperar a septiembre en el régimen cierre, sino ya iniciar ahora con un primer contacto, porque podríamos prevenir que algunos incluso casos de violencia puedan ser reportados de manera oportuna, que algunos casos de enfermedad, que algunos casos de discapacidad puedan ser reportados e identificados de manera oportuna, también contribuyendo a la salud pública integral, que no solamente depende del COVID-19, sino que depende también de otros elementos en la salud de la población. Correcto, ministra. Me queda poco tiempo, tengo un par de preguntas adicionales. Realmente usted creo que ha aclarado bastante. Sí me quedo con el hecho de que todo esto me parece que no fue comunicado adecuadamente con el primer anuncio del retorno y se prestó justamente incluso para la tergiversación y para los temores de muchos, me incluyo, sobre justamente la aplicación de este plan, que habrá que seguirlo debatiendo, ¿no? Aprovecho para preguntarle, ministra, ¿qué pasa con el tema? Y es una pregunta recurrente, porque claro, hay mucha gente preocupada por el costo de las pensiones en los planteles educativos particulares. Esto de alguna manera fue regulado con la ley de apoyo humanitario el año anterior, pero ¿qué va a pasar con esto, con el tema de las pensiones para este año, ministra María Brown? Cuando se definieron las pensiones para régimen cierre, se solicitó que la institución educativa fijara una pensión para todo el año lectivo, independiente de la modalidad. ¿Por qué? Y ahí ustedes van a ver y corroborar con las familias que asisten y que tienen a sus hijos en instituciones educativas particulares, ustedes van a ver que en muchos de ellos, que estas instituciones educativas particulares le dieron a la familia la posibilidad de seleccionar si querían una modalidad semipresencial o a distancia, pese a no saber cuándo íbamos a poder volver a esa semipresencial o a esa distancia. Es decir, ya las familias tuvieron la oportunidad de escoger a qué pensión se atenían al inicio del año. Esa pensión fue la aprobada y esa pensión se debe mantener hasta el final del año lectivo. No deben existir cambios. También es importante mencionar que hemos dado la instrucción a estas 1.300 instituciones educativas de que no se puede en este momento solicitar materiales o libros distintos a los que se había solicitado para la educación a distancia, para que precisamente las familias no incurran en gastos adicionales a los que ya estaban contemplados en el proceso de clases a distancia. Pero, por ejemplo, aquí tengo un mensaje que estoy recibiendo justo sobre el tema de los materiales. Dice una internauta, un oyente, Miriam Rosero, dice: Colegio La Providencia no reguló nada y nos pidieron libros físicos y virtuales. ¿Eso se puede hacer o no, ministra? Referirse no a este momento de la reapertura, sino al año, al lectivo normal, independientemente independientemente de la modalidad, si sea presencial o a distancia. Las instituciones educativas tienen autorización, particulares y fiscomisionales, de solicitar a sus estudiantes un paquete de libros de texto. Esto no tiene que ver con el retorno a la presencialidad, y es importante plantear que esto está en el tercer eje que les planteé al inicio de la entrevista, que es el de libres y flexibles. Dentro de libres y flexibles hablamos también de la libertad de autonomía en nuestros recursos editoriales. ¿Qué sucede en este momento? Las instituciones educativas particulares solicitan a sus estudiantes los distintos recursos, ¿no? Entonces, dentro de esto están los libros de texto, pero también están los materiales. Lo que nosotros vamos a pedirles a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales es que sean transparentes con las familias y les digan desde el primer momento en el que deciden optar por esa institución educativa de manera voluntaria, porque nadie, un usuario de una institución educativa particular o fiscomisional elige esa institución educativa libremente, pero que la institución educativa sea transparente en cuánto va a costar la matrícula, la pensión, los libros y también los materiales, porque muchas veces contamos con instituciones educativas con pensiones reducidas, de 80 a $90, tenemos
Tenemos varias en el país con pensiones de ese monto, pero luego aparecen listas de útiles y de insumos educativos de 100, $200 por estudiante que están fuera del alcance de esa familia. Es decir, que tienen que ser transparentes con las familias al decirles que para estudiar dentro de su institución educativa, la familia deberá incurrir con un gasto así de elevado. De lo contrario, la familia se siente engañada, la familia se siente traicionada porque opta por la institución educativa pensando en que va a tener que incurrir en un gasto de $90 o $100 mensuales, en este ejemplo, y termina pagando una primera pensión de $500, $400, incluyendo los libros y la matrícula. Por lo tanto, se vuelve pues inalcanzable. Entonces, aquí es un llamado a la corresponsabilidad, a la transparencia y a la responsabilidad de las instituciones educativas particulares o fiscomisionales que ofertan este servicio. Es algo que hemos notado, hemos escuchado a muchas madres de familia como la que acabas de citar, y hemos escuchado su pedido y estamos trabajando en poder también establecer estas medidas de transparencia y de información que sean obligatorias para las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Correcto, ministra. Y cierro, se me van a quedar un montón de temas y le quiero comprometer para que en el futuro volvamos a tener una entrevista. Siempre estos temas educativos son muy interesantes e inagotables, con muchas preguntas de la gente. Pero le traslado una última inquietud. Con la vigencia de las últimas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿qué va a pasar con el incremento de los salarios de los maestros y también con la entrega de nombramientos para los docentes? Yo sé que usted tiene una semana y media como ministra, pero este es un tema importante que ya se conocía y me dio la impresión de que el gobierno anterior sancionó favorablemente para trasladarles a ustedes la responsabilidad de este tema. ¿Cómo lo van a afrontar, ministra? Empiezo, Fabricio, por el segundo tema, el tema de los nombramientos. Tenemos muy buenas noticias. Estamos en camino y continuamos con el proceso del Quiero Ser Maestro 7. Desde ahí también se entregarán los nombramientos que corresponden a este proceso y a los procesos previos que están todavía pendientes de entrega de los nombramientos. Continuaremos con otros procesos de Quiero Ser Maestro, así que a los docentes que nos están escuchando, tengan la total seguridad de que tenemos claridad de que todos aquellos que están con nombramientos provisionales deben tener una oportunidad de tener un nombramiento definitivo. Y es algo que está dentro del eje quinto de excelencia educativa que mencionábamos, dentro del eje de excelencia educativa, por supuesto, dependemos mucho de los docentes, pero dentro del eje de optimización del Ministerio de Educación, el tema de los nombramientos es fundamental. Sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en este momento no tengo la respuesta de qué va a pasar, porque todos estamos pendientes y a la espera de cuál va a ser la resolución que adopte la Corte Constitucional frente a dos demandas que fueron interpuestas a la constitucionalidad de esta ley. Somos muy respetuosos de esa independencia de poderes y el Consejo, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre estas demandas y allí nosotros podremos tener claridad de cómo quedará el cuerpo normativo, cuál será el borrador final, por así decirlo, para poder implementarlo cabalmente como es obligación del Ministerio de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la que nos rige y, por lo tanto, nosotros y yo como ministra debemos velar por su total cumplimiento. Correcto. Ministra, gracias por estos minutos y, como le digo, se me quedaron un montón de temas. Espero en el corto plazo volver a tener la oportunidad de conversar con usted. Que tenga un buen día. Con todo gusto, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Que tengan un muy buen y productivo día. Gracias a la ministra de Educación, María Brown Pérez, acá justamente explicando la forma como se va a dar el retorno progresivo, presencial y voluntario a clases. Ha aclarado que funcionará esto con apenas el 10% de la totalidad de instituciones educativas. Y bueno, su explicación queda allí para el debate público sobre lo que va a pasar desde el lunes 7 de junio. Gracias a la ministra. 7:33, en la primera hora, ya estamos con Santo Domingo. Envío un abrazo a nuestros amigos televidentes en la provincia de Sáchila que están en sintonía de Majestad Televisión. Volvemos. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:35. El doctor José Bolívar Castillo, el Chato, está con nosotros, político de viejo cuño, ex legislador, ex alcalde, está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Es para mí una satisfacción, a través suyo, estar en contacto con la ciudadanía ecuatoriana. Gracias al doctor José Bolívar Castillo. A ver, se ha planteado en estas horas, de hecho, el primer proyecto de ley que ha presentado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional tiene que ver con una reforma integral a la Ley Orgánica de Comunicación. Usted, en el año 2013, cuando llegó a ser legislador, usted ha sido identificado como el artífice de la creación de la Supercom, que fue incorporada dentro de la Ley de Comunicación. La Supercom ya no existe, fue derogada en 2019 a través de un proyecto que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Pero yo le pregunto a usted, después de 8 años de vigencia de la Ley de Comunicación y con este proyecto que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional, estamos asistiendo a un momento ya de reflexión. 8 años después, ¿valió la pena lo que se hizo en 2013, doctor? Vale poner un ejemplo, Fabricio. Tenemos una ley, la Ley de Defensa del Consumidor. Si a usted le venden un producto chiviado, vamos a decir un aparato electrónico que no sirve o le engañan, ¿ante quién reclama? Tiene que haber siempre una autoridad que esté en el ámbito administrativo ante la cual usted reclama por esto. Si no se le atiende, usted puede recurrir ya a la fase judicial por estafa, etcétera, por el delito de estafa. Pero en primer lugar tiene que haber pues alguien ante el cual usted recurre y dice, vea, me vendieron esto de manera engañosa, ¿no? Entonces yo exijo que se respete mi derecho. Lo mismo pasa en materia tan delicada como el tema de la comunicación. Porque el derecho del periodista o el comunicador a informar llega hasta donde comienza el derecho del que recibe esa comunicación a recibir una comunicación veraz, objetiva, contrastada, y sobre todo que respete el derecho humano de las personas, que no solo tienen derecho a la vida material, sino también a la vida moral, pues. Porque ¿qué es Fabricio Vela? Es lo que el pueblo ecuatoriano conoce y cree que es Fabricio Vela. Pero si a alguien se le ocurre, porque está detrás de un micrófono, lanzar cualquier barbaridad deteriorando su imagen, usted tiene un derecho, y ese derecho tiene que ser respetado. Pero hay que ser objetivos en esto. Lamentablemente, se han creado a nivel internacional una cantidad de métodos de control geopolítico que han generado situaciones entre las cuales se crean tabúes, ¿no? Como este, de que pues la prensa resulta ser absolutamente intocable, que el que está detrás de un micrófono o oficia de periodista puede decir y hacer lo que a bien tenga y que nadie tiene que defender sus derechos, porque si los defiende está sometiéndose a una campaña de linchamiento mediático, ¿no? Y esto es gravísimo. Entonces, una democracia funciona en la medida en que hay información, comunicación veraz. La harina con la que se hace el pan de la política no es otra cosa que la opinión pública. Y esa opinión pública no puede ser manipulada.
por grupos de presión económica que quieren tener al Estado, o también a los municipios, en el caso de gobiernos locales, sometidos, sumisos a los intereses de ellos. Pero déjeme decirle algo, doctor. A ver, conceptualmente yo estoy de acuerdo con usted, y lo he expresado públicamente. El hecho de estar detrás de un micrófono, y mi audiencia lo sabe, porque eso lo he dicho desde siempre, el hecho de estar detrás de un micrófono a mí no me da como comunicador patente de corso para decir cualquier cosa. Ya, para calumniar, para injuriar, para acusar sin pruebas, ni mucho menos. O sea, yo comulgo con una libertad de expresión, con responsabilidad y con límites. Yo creo que ninguna libertad es ilimitada. Yo en eso conceptualmente estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿no le parece a usted que al final la Superintendencia de Información y Comunicación, cuya creación usted la propuso en el año 2013, no terminó de desnaturalizar estos conceptos cuando, por ejemplo, inclusive obligaron a rectificar opiniones? Yo puedo opinar lo que quiero. Y no tienen por qué obligarme a mí a rectificar una opinión, porque es mi opinión. La opinión no es imparcial, la opinión no es objetiva. La opinión es subjetiva. ¿No le parece a usted eso, doctor? Una cosa es lo que usted con toda razón coincide conmigo. Y otra cosa es el mal manejo que el señor Carlos Ochoa hizo de esa Superintendencia de Comunicación. El señor, me parece que pensaba que él es juez. Entonces, él esperaba que cuando alguien había sido agredido en sus derechos humanos, recurra ante él para que entonces recién él intervenga. Mientras tanto, estaba ocupado en el uno por uno o en escuchar las abatidas del presidente Correa los sábados para lo que decía Correa el sábado, el lunes él ponía en marcha y daba una imagen verdaderamente triste del asunto. Y le hizo un daño tremendo a ese gobierno y, por tanto, al país. No puede ser así. No. Un superintendente no es juez, es parte. Es el que se encarga de intervenir para precautelar que una ley se cumpla, que un servicio público se lo dé en condiciones adecuadas. Y es que la gran discusión de que si la comunicación es servicio público es derecho, es ambas cosas. Igual que la salud o la educación, es ambas cosas. Es derecho y es servicio público. Y como tal, servicio público tiene que ser prestado en condiciones idóneas, de respeto a los derechos humanos de las personas. Ahora, dicho esto, doctor, usted ha revisado el proyecto de ley que ha presentado el presidente Lasso, que es un proyecto que más bien apuntala el retorno de la autorregulación de los medios e incluso plantea la eliminación de artículos que penalizaban, por ejemplo, la calumnia y la injuria, y los circunscribe netamente al ámbito civil. Creo que eso también es digno de comentar, doctor. El hecho de ya no penalizar los delitos de libre expresión, sino circunscribirlos al ámbito civil. ¿No le parece a usted adecuado eso, doctor? Mire, yo únicamente quiero, para contestar su pregunta, leer lo que dice el artículo 66 de la Constitución en su párrafo sexto y séptimo. ¿Qué es lo que dice el párrafo sexto? Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Y acto seguido viene el párrafo séptimo. El derecho, se reconoce el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social, se reconoce el derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. Yo no sé cómo una norma constitucional se puede barajarla de esta manera tan barata, ¿no? Y estamos ya acostumbrándonos a eso. Y claro, la gran pregunta es esta. Esta Constitución de Montecristi, que es muy buena desde el punto de vista de la Declaración de Derechos y Garantías, pero que la parte estructural, operativa, ahí se cruzan todos los cables. Esta Constitución que requiere reformas, porque tiene muchas contradicciones. Uh-huh. ¿No? Sería largo ponerme a mencionarla. Yo he encontrado como 40 contradicciones terribles. Esta Constitución que no se quiso
plantear lo que yo advertí al país, usted recordará, porque estuve en su radio y expuse este tema, de que en las elecciones de febrero se incluye una pregunta al pueblo ecuatoriano para cumplir lo que manda el artículo 464 en cuanto a los candados constitucionales. De que si los legisladores que van a ser elegidos para la asamblea, los primeros 90 días se dediquen a conocer, debatir y aprobar o modificar el proyecto de reformas constitucionales que presente o que haya presentado en campaña para conocimiento del pueblo el binomio que gane las elecciones. Porque yo lo encuentro bien difícil que se pueda llevar a cabo un gobierno de orientación liberal, neoliberal, como quiera llamarlo, con una constitución que justamente fue redactada en una dirección contraria al pensamiento neoliberal. Entonces, ahí hay un desajuste. Yo lo que aconsejaría es que el gobierno se dedique a gobernar, a administrar dentro del marco constitucional existente, porque el pueblo ecuatoriano a eso le ha mandado. Pero viene el problema mediático, es decir, los gobiernos se convierten en demasiado sensibles, demasiado movibles por el tema mediático. Entonces quieren estar de acuerdo con las corrientes de opinión general, para ganar bonos, para estar bien en las encuestas, para tener una buena imagen. Entonces comienza este tipo de cosas, que no tienen sentido. A ver, usted entonces, ¿usted cree que el objetivo, el hecho de que el presidente Lasso haya enviado como primer proyecto de ley a la Asamblea Nacional, un proyecto vinculado a la comunicación y a los medios, usted cree que el objetivo es, o va en el sentido que usted acaba de decir? Quedar bien con la prensa, quedar bien con la corriente de opinión generalizada. Entonces yo estoy contra Correa, ya basta de estar contra Correa, ya pues ya, ya Correa terminó su periodo, ya. Ahora lo que tenemos es que administrar el Estado. Pero usted, usted no le parece, con visión de futuro. A usted no le parece, siendo absolutamente autocrítico, doctor, que llegamos a este punto porque 8 años después, la ley de comunicación la circunscribieron básicamente a eso, al régimen sancionador. Sí. Una muy mala administración, un muy mal manejo de las cosas. Yo recuerdo cuando llegué de diputado el año 2013, asambleísta, se quiso que votemos aprobando la ley de comunicación porque ya había terminado el segundo debate sin que podamos debatir. Pues yo le dije a la presidenta de la asamblea entonces, señora Gabriela Rivera, le digo, no puede ser, nosotros no venimos aquí a levantar la mano, tenemos que discutir. Entonces me puse a analizar el proyecto que ya habían terminado el segundo debate los anteriores, y ahí encontré pues que se lo tomaban del pelo de lo lindo al gobierno en sus propósitos, porque el gobierno lo que quería, por lo menos así entendí yo, es que existe una regulación que garantice los derechos del que comunica, del que informa, y los derechos del que recibe esa comunicación, esa información, y los derechos de las personas que son objeto de esa información y comunicación. Es lo que se buscaba. Pero claro, ahí vino ese pacto ético-político que hizo el Corcho Cordero, pues, como bien sabemos, en diciembre del año anterior. Y en el pacto ético-político había llegado a la conclusión de que se lo van a tomar del pelo a Correa, seguramente. Entonces, la tomada del pelo consistía en que la tal ley mordaza era una mordaza sin muelas. No tenía ninguna autoridad encargada de aplicar en territorio las normas de la ley. Igualito que lo que le decía al comienzo con la ley de defensa del consumidor. Se no encuentra ante quién quejarse sobre el tema. Entonces, era una mordaza sin muelas. Daba la mordaza y toda la propaganda alrededor del tema de la mordaza, pero era una ley inocua. Y claro, el presidente Moreno lo que hizo es volverla a dejar inocua, dejar un tal consejo para que se dedique a deliberar, a aconsejar, qué será, pero no había autoridades en territorio que se encarguen de aplicar la norma. Y usted puede ver, y esto es grave, en pequeñas poblaciones del país, ¿no? Hay un señor que tiene una radioemisora que es el monopolio de la comunicación de esa parroquia o de ese cantón. Y ese señor cree que tiene el derecho a hacer y deshacer. Él dice quién es bueno y quién es malo, quién es corrupto y quién no es, quién sigue y quién sale. Y así no puede ser.
Una democracia tiene que tener como base una información y comunicación verdaderamente Correcto. Libre, abierta a la participación de todos y al respeto de los derechos del que informa y del que recibe la información y de las personas que son objeto de esa información. Correcto, doctor. Y cierro, le pido un comentario corto en honor al tiempo. ¿Qué debería pasar con este proyecto que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional? Yo soy partidario y lo he dicho públicamente. Yo creo que ese debe ser el momento de un gran debate nacional. Ya, no necesariamente la aprobación directa de ese proyecto, sino iniciar un gran debate nacional donde todos estemos involucrados y que se tomen el tiempo que haya que tomarse para construir una buena ley. Pero ¿cómo ve usted ese entorno? Le pido no se me extienda en la respuesta, doctor. Tenga la gentileza. Sí, no, es necesario ese gran debate. Yo escuché su intervención y recuerdo que esta invitación a que participe en esta entrevista fue cuando le llamé a usted a felicitarlo. Gracias, doctor. Análisis que hizo. Respecto del tema de la pobreza, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que abrirse un debate claro. Ahora, el pueblo ha puesto en el Parlamento que yo vea si es que hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ha puesto fuerzas progresistas en una mayoría absoluta, fuerzas de orientación social. Si usted suma los votos de UNES a los de Pachacútic, a los de Izquierda Democrática y a la mayor parte de los llamados independientes que lograron superar el embuste ese de la plancha, usted verá que encuentra que hay una mayoría absoluta, que podría llevar a cabo un debate a fondo del tema y dotarle al país de una ley que haga que nuestro sistema democrático no sea objeto de manipulación de los que tienen a sus órdenes los medios de comunicación como instrumento para poder, y yo diría domesticarlo, para poder someterlo al Estado a sus intereses. Correcto. Doctor José Bolívar Castillo, ya habrá oportunidad también de contactarlo para hablar de política, usted con su conocimiento y su experiencia. Le agradezco por estos minutos, que tenga un buen día. A usted muchas gracias, Fabricio, y felicitaciones por esa tarea de comunicación que usted está cumpliendo. Muy honrado, doctor. Muchas gracias, un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias, Dios le pague, muy honrado por sus palabras. José Bolívar Castillo, El Chato, aquí en A Primera Hora, 7:52. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:52, avanzamos. ¿Qué va a pasar con el presente y futuro inmediato del alcalde Jorge Yunda? Su abogado, el jurista Marcelo Icaza, tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días, un saludo a toda su audiencia y felicitándole por el programa que usted tiene. Gracias, qué generoso, muy amable. A ver, doctor, uno, ya fue notificado el alcalde Yunda con la resolución de remoción de su condición de alcalde. No, todavía no hemos sido notificados. ¿Saben por qué no han sido notificados? Bueno, yo pienso que es, todas las resoluciones por parte de las instituciones públicas, de los órganos administrativos, tienen que estar debidamente motivadas. Entonces entiendo que están generando el documento en base a todo lo ocurrido en la sesión del Consejo Metropolitano, por lo menos de las partes relevantes, las motivaciones de las votaciones, asumo, y con eso los notificarán. Todo eso toma un tiempo, ¿no? Ya, correcto. Una vez que se notifique, ustedes ya tienen delineada la estrategia, ustedes sí o sí van a presentar la consulta al Tribunal Contencioso Electoral. Sí, efectivamente. Bueno, primero debemos analizar el documento del cual seremos notificados y hay que agotar las herramientas legales, y la herramienta legal que se tiene en este momento es la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, o sea, esa es una decisión que ustedes han tomado. O sea, no es que van a recibir la notificación y la van a aceptar. Sí van a presentar este recurso ante el Tribunal Contencioso. Sí, lo único, Fabricio, es que hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Por eso es que primero hay que recibir el documento. O sea,
para poderlo analizar, para poderlo revisar y con responsabilidad presentar un recurso en derecho. Pero la intención y la decisión es esa. Correcto. ¿Cómo reaccionó usted ante la decisión de remoción adoptada por el Consejo Metropolitano con base justamente en el pedido o denuncia que fue presentado por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, doctor Icaza? Bueno, más allá del resultado, mi reacción es por las motivaciones que cada uno de los concejales o la mayoría de aquellos hicieron para dar su voto a favor. Mire, Fabricio, no fue un voto bajo el determinar por qué sí las causales se configuraron, se consumaron y por qué también eran una razón suficiente como para remover del cargo al alcalde. Se versó en discursos que se alejaron mucho del expediente que era la razón de ser del proceso de remoción del alcalde. Entonces, eso me llamó la atención porque no hubo un análisis directo, concreto, claro de los 6 puntos que se habían establecido. Se fueron por otro lado por un tema de que la ciudad estaba abandonada, de que el alcalde no había mancillado el nombre con actos de corrupción, etcétera, etcétera, pero cuestiones totalmente alejadas del expediente, ¿no? Claro, en los discursos más se hablaba de una inacción en el tema administrativo, se hablaba de las investigaciones por presuntos casos de corrupción contra el alcalde. ¿Usted siente que en la argumentación de los 21 concejales al momento de votar no se circunscribieron al hecho por el cual llegó a conocimiento del Consejo Metropolitano el pedido de remoción, doctor? Totalmente, y yo creo que es del sentir de todos quienes siguieron de cerca la sesión muy extensa que tuvo el Consejo Metropolitano y con todas las intervenciones. Tanto es así que mi intervención versó única y exclusivamente en las causales y en la técnica jurídica que se debía realizar. Pero si ustedes pueden nuevamente recordar, hablar de temas de corrupción, por ejemplo, de las investigaciones o del proceso penal que el alcalde tiene o que lleva consigo, no fue objeto del debate, no era objeto, no era una conclusión a la que arribó la comisión de mesa. Tanto es así que existe una postura ahora contradictoria de los concejales, ¿no? Porque en el informe se indica, por lo menos bajo un viso de respeto al debido proceso, que efectivamente mientras la justicia no se pronuncie, el Consejo no debería pronunciarse, y luego en la votación fue todo lo contrario, porque se pronunciaron principalmente sobre actos de corrupción, que dicho sea de paso, la justicia todavía no se ha pronunciado. Ahora bien, definitiva con una sentencia, ¿no? Correcto. Ahora, sobre las causales que fueron presentadas ante el Consejo Metropolitano, ¿cómo las evalúa usted? Las cuestiones administrativas o que tienen que ver con las atribuciones del alcalde que fueron observadas como incumplimientos, ha dicho el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. ¿Qué respondió usted y qué respondió el alcalde frente a estas causales, doctor? A ver, yo quiero partir de algo general antes de ir a detalle, ¿no? Si es que tuviéramos un análisis equivalente al que hizo el Consejo Metropolitano de Quito, la verdad, Fabricio, no tendríamos ni un solo alcalde en el país en funciones. Partamos de eso como un tema general. Con relación a las causales, fueron 6 causales que se debían conocer en el Consejo y que, a ver, hubo descargos grandes, ¿no? Y si es que me permite 2 minutos, las vuelvo a repetir de manera resumida, pero, a ver, se habló o se objetó sobre la participación ciudadana al no conocer la rendición de cuentas por parte del alcalde en lo que se refiere a la Asamblea de Quito, pero tomemos en consideración que estábamos en un aspecto de pandemia, donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio directrices para que se pueda rendir cuentas y se lo hizo de manera telemática invitando a toda la ciudadanía podía escucharlo. Entonces, efectivamente se afectó un derecho de participación ciudadana. A nuestro criterio no, y yo creo que eso es una cuestión que es muy razonable. En segundo lugar, se advierte que el Consejo no ratificó las medidas emergentes tomadas en pandemia por parte del alcalde,
acuerdo a lo que prevé el artículo 9, pero pensemos o tengamos en conocer esta ratificación por parte del Consejo que fue en sesión del 15 de septiembre del 2020, concejales abandonan la sala y no dan quórum para esa ratificación. Entonces, a ver, actuando con una corresponsabilidad, ¿es responsabilidad únicamente del alcalde o de los concejales que abandonaron la sesión? Entonces me parece que esa causal no es muy, es desproporcional sancionarle al alcalde con la remoción del cargo por esa causal. Siguiente, tenemos el tema del metro de Quito, ¿no? Entonces, en el metro de Quito tomemos en consideración que existía una delegación permanente para el doctor Santiago Guarderas para que sea quien presida las sesiones del metro de Quito y bajo un control de legalidad estricto se infiere que esta delegación no constaba punto a punto lo que el doctor Guarderas debía realizar. Entonces, miren, yo me pregunto si es que una persona fue delegada y siendo conocedor del derecho, como es el doctor Guarderas, se había este vicio, ¿por qué no se lo subsanó en ese momento por parte de quien sí conocía? El alcalde Yunda no es abogado y no podía prever eso, pero sí delegó, cumplió con esa función administrativa que tenía. Entonces, miren, son tres causales que no nos lleva a una convicción clara y no nos lleva a una proporcionalidad de la sanción. Continuamos con el tema de que no se conoció, no se convocó a sesión del Consejo para analizar las normas de procedimientos de anticorrupción y demás, pero la Comisión tampoco vio que existen 5 manuales de anticorrupción presentados por el propio Consejo, por el propio alcalde, y además de estas políticas de anticorrupción, el alcalde cumplió con pedir a la Contraloría y a la Fiscalía que estén vigilantes de cada una de las actuaciones del alcalde y del Consejo. Entonces, Fabricio, el no convocar a 2 sesiones más para conocer un tema de un corredor de buses, te digo, no es un tema, y la última, que es sobre la repavimentación de Quito, que no han podido ejercer su proceso de fiscalización porque no conocían. Los informes estaban puestos en conocimiento de los concejales, y la sesión fue convocada días antes de que inicie la pandemia, que no ha terminado, valga y sea dicho. Entonces, mire, hubo temas de fuerza mayor, pero en estos pocos minutos y en este espacio que usted me ha dado, le acabo de resumir las causales por las cuales el alcalde debía haber sido removido y que hasta cierto punto fueron las que le originaron la remoción, pero mire qué débiles que son, o sea, mire qué desproporcionales que son frente a la sanción que se le impuso, que era un poco lo que nosotros buscábamos argumentar. Y ojo, la proporcionalidad de las sanciones no es algo que es un criterio mío, es un criterio constitucional, está en la Constitución, las sanciones administrativas tienen que ser proporcionales a las infracciones que se encuentran las infracciones que las motivan. Entonces, mire, Fabricio, yo creo que nadie habló de, ningún concejal habló de esto, sino que hablaron de los familiares, de los hijos, del hijo, del tema de corrupción, de que Quito está abandonado, de que el alcalde sale de las sesiones, etcétera, y nos alejamos totalmente de lo que debíamos hacer. Ahora bien, doctor Icaza, el Tribunal Contencioso Electoral, según lo que dice tanto el COTAT cuanto el Código de la Democracia, deberá revisar procedimientos. Si se cumplió el procedimiento, no deberá revisar el tema de fondo que motivó la resolución del Consejo Metropolitano. ¿Usted tiene reparos sobre el procedimiento empleado por el Consejo Metropolitano? A ver, aquí bueno, debemos analizar el tema de la forma en que se votó, ¿no? A ver, el tema de la forma en que se votó. Realmente tenemos que estar claros bajo esta circunstancia de si es que era un voto a favor o en contra. La ley dice que no se podrán abstener. Habrá que ver si es que el tribunal, el criterio de no abstenerse es abstenerse de votar o dar un voto abstentivo. Eso es una de las cuestiones de análisis. Y claro, eso es lo que debemos atacar un poco, la votación. Hay que ver sobre la votación. Mi criterio es analizar estrictamente la votación de los concejales. Ya, pero digamos, cuando hablamos de la votación nos referimos al tema de la abstención. Correcto. Ya, allí qué nos puede decir, porque creo que hay algunas interpretaciones sobre lo que dice el artículo del COTAT. El COTAT dice que no se podrán abstener de votar y que no se podrán salir de la sesión. Yo le pregunto a usted, que es abogado,
Una cosa es abstenerse de votar u otra cosa es votar abstención. No sé si me explico. Yo entiendo que abstenerse de votar es no votar estando en la sesión. Y no necesariamente eso equivale a votar abstención, que digo, en el mundo parlamentario, abstención es una forma de expresar una postura por parte de un legislador, en este caso, de un concejal. Sí, sí, Fabricio, realmente hay que analizarlo, con todos los criterios que el Tribunal Contencioso Electoral ha podido emitir en base a esta normativa, estas interpretaciones, como le dije, para hacerlo de la manera más responsable. Correcto. ¿Y está consciente que después de 2 o 3 semanas se podría ratificar o no la remoción del alcalde? Efectivamente, así va a ser y bueno, esperaremos que en un estado de derechos, las instituciones, los órganos administrativos, jurisdiccionales son los primeros llamados a cumplir la ley, la normativa, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que tengamos un fallo acorde a lo que la norma nos dice. Correcto, doctor. Estamos pendientes de eso. Le agradezco por el tiempo. Que tenga un buen día. Igualmente, Fabricio. Saludo a todos. Muy gentil. Marcelo Icaza, el abogado del alcalde metropolitano Jorge Yunda, ha señalado que hasta el momento no han sido notificados oficialmente con la resolución adoptada durante la madrugada del pasado jueves, la noche del martes y madrugada del la noche del miércoles y madrugada del jueves por parte del Consejo Metropolitano, que dispuso la remoción del alcalde Jorge Yunda. Están a la espera de eso para, y anticipado, van a agotar las instancias jurídicas. Esto es acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral, que no podrá revisar el fondo de la resolución, pero sí el procedimiento, la parte de forma de la resolución adoptada por el Consejo Metropolitano. Mientras tanto, como lo dije ayer, lo expreso otra vez el día de hoy, Jorge Yunda a esta hora sigue siendo el alcalde de Quito. Santiago Guarderas a esta hora sigue siendo el vicealcalde metropolitano de Quito. El propio doctor Guarderas ayer lo aclaró porque algunos medios colegas estuvieron difundiendo que ya el doctor Guarderas era el alcalde. Al día de hoy, el doctor Guarderas sigue siendo vicealcalde, todavía no es el alcalde, se convertirá en alcalde inevitablemente solo una vez que se confirme la remoción del alcalde metropolitano Jorge Yunda. 8:06 en la primera hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:08, estamos de vuelta ya con la información y estamos ya también en la recta final de A Primera Hora. Es momento de hacer un enlace con Carlos Tobal, él es experto en eficiencia energética, para dialogar precisamente sobre la iniciativa de cocinas de inducción. ¿Se debería retomar esta iniciativa? Se lo vamos a preguntar al experto en la materia. Son las 8:09, bienvenido, ¿cómo está, señor Tobal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Estoy aquí con mis compañeros, los ingenieros Cano. Les presento, por favor, al ingeniero Fuertes. ¿Cómo están? Son bienvenidos. ¿Cómo les va? El equipo. Y es un equipo multidisciplinario, yo no soy solo. No hemos podido conversar ya. Somos un equipo multidisciplinario que estamos trabajando en esto. Perfecto. Desde hace varios años. Bien. Señor Tobar, antes de iniciar le voy a pedir por favor que por tema de imagen usted se coloque en el centro de la toma y podamos ahí conversar.
Muchas gracias a su equipo también por estar ahí presente y apoyándoles. Le tenemos ahí también. Muchas gracias. Y empecemos entonces. Cuéntenos, por favor, ¿se debe retomar la iniciativa de las cocinas de inducción? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, se debe retomar el proyecto de las cocinas de inducción porque las pérdidas que se presentan por el suicidio al gas son realmente bastante alarmantes. Mi compañero, el ingeniero Cano, les va a dar unos datos, por favor. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Soy el ingeniero Luis Cano. A ver, ingeniero, cuéntenos, usted tiene una cifra sobre el tema del uso del gas, nos decía el señor Tobar. Sí, el subsidio al gas en el año 2020 fue de 690 millones anual. Si proyectamos del año 2012 a 2020, tendríamos un subsidio al gas de cerca de 8 mil millones de dólares. Es decir, es una cifra astronómica. Por lo que nosotros creemos que es necesario aprovechar la potencia instalada que tenemos en el país de más o menos 8.700 megavatios que posee ahorita el país en potencia instalada. No entendemos por qué no se ha aprovechado esta capacidad, esta potencia instalada para que los usuarios puedan disponer de cocinas de inducción. A ver, señor Cano, entonces ahí quisiera preguntarle cuál sería el camino para repensar en esta alternativa. Ya, la idea sería retomar el proyecto de la eficiencia energética que comenzó el gobierno hace unos 10 años aproximadamente, es decir, instalar cerca de 3 millones y medio de cocinas de inducción. Actualmente solo están instaladas aproximadamente unas 630 mil cocinas de inducción. ¿Cuántas deberíamos instalar? Deberíamos por lo menos tener 3 millones y medio de cocinas de inducción. Porque disponemos de la suficiente capacidad de potencia instalada. Ok, pero ¿cómo vamos avanzando hacia ese camino? ¿Cómo retomamos el proyecto? ¿Cuáles son las factibilidades para hacerlo? Ya, la idea es incentivar la instalación o la compra de cocinas de inducción. Lastimosamente, los gobiernos no se han interesado en y estimular a los clientes para que consuman, para que puedan comprar cocina de inducción. Apenas 630 mil cocinas están instaladas. A ver. Y en bodegadas están como 81 mil cocinas. A ver, es decir, entonces, debemos aprovechar. En este contexto, señor Cano, ¿qué es lo que falló precisamente en el plan anterior? Porque había un plan precisamente de incentivo para que se coloque este tema de las cocinas de inducción y que se pueda trabajar más sobre este tema eléctrico, energético, aprovechando pues toda la capacidad que tiene el país en la generación eléctrica. Sin embargo, ¿qué fue lo que falló en el plan? ¿Cuáles son los temas que se detectaron ahí? Correcto. Mi compañero Carlos Tobar va a explicar ese asunto de el por qué no se logró estimular el consumo de las cocinas de inducción. Bien, aquí ha habido mucha tergiversación del tema. Mire, entonces, una situación, nosotros estamos acostumbrados a demostrar esto con los fierros que decimos los técnicos. Faltó una verdadera socialización técnica y se crearon mitos, dudas, temores. Creía la gente que con las cocinas de inducción va a pagar más. Nosotros tenemos datos técnicos que no hay tal. Nosotros hacemos que el tema de la conversación de esta mañana es la eficiencia energética. No se demostró la verdadera eficiencia energética comparando con 4 tipos de cocinas como nosotros tenemos aquí en el laboratorio. Permítame un ratito movilizar. No, señor Tobar, estamos al aire en vivo, entonces quisiera, por favor, que sea un poquito más concreto porque tenemos ya pocos minutos. Correcto. En 2 minutos tenemos que cerrar la entrevista. Cuénteme, por favor. A ver, le podríamos decir que, por ejemplo, en las cocinas de inducción de 220 voltios, se demora 196 segundos en hervir un litro de agua. Ya. Y el tiempo
en minutos es 3.27 minutos, ¿ya? En la de gas es 6.67 minutos. Señor, o sea, se demora más del doble. Señor Tobar, a ver, quisiera preguntarle, ya que tenemos ya poquito tiempo para la entrevista y que sea un poco concreto en este tema, las medidas, por ejemplo, más allá de lo que usted nos está explicando del funcionamiento, evidentemente del funcionamiento de una cocina a gas y de una cocina de inducción, que la de inducción es evidentemente mucho más rápida, tiene muchos factores que le ayudarían a funcionar de mejor manera. Primero, ¿cómo incentivamos a los ciudadanos a que utilicen este tipo de cocinas? Y lo segundo, medidas como elevar el precio de las cocinas a gas, por ejemplo, prometer más cocinas de inducción de las que se podía fabricar o importar, que fueron algunas de las estrategias que definitivamente fallaron en el anterior plan. ¿Cómo también trabajar sobre ese tema para volver a incentivar a la gente a que pueda comprar y que también haya la capacidad de instalar y de aprovechar en este sentido las cocinas de inducción? Brevemente, por favor. Y la potencia que tiene instalado el Ecuador en tanto en transmisión, subtransmisión, distribución y comercialización está instalado como para poder abastecer la demanda de las cocinas. Lo que pasó es faltó una mejor socialización y le crearon dudas. Ahorita la estrategia, ¿qué sería? Retomar, nosotros estamos preparando un proyecto, ya tenemos para presentarle al nuevo presidente y hacerles llegar con el proyecto para poderlo implementar, porque simple y llanamente no puede seguir el Ecuador perdiendo tantos miles de millones de dólares que en los del año 2011 al 2020 perdieron 7.207 millones de dólares, licenciado. Es una cifra realmente tremenda. Si es que hacemos una relación, eso para tener una idea, Coca-Cola Sinclair costó alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Alcanzaría para hacer tres Coca-Cola Sinclair o, qué sé yo, una nueva refinería? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Nosotros estamos planteando al gobierno que retome este proyecto. Estábamos esperando que se nombren las nuevas autoridades para hacerles, estamos pidiendo una cita. ¿Para qué? Para ya con el tiempo suficiente de pues, demostrarle con números, con estadísticas, que lo mejor, la mejor decisión técnica, económica, de seguridad y ambiental es el cambiarse al uso de cocinas de inducción. Porque no es posible, como les dijo mi compañero ingeniero Cano, que se proyecta que se van a perder en el, del 2011 al 2030 millones de dólares, que es una cifra realmente astronómica. Entonces, la idea es que el gobierno se interese en sustituir, porque aquí es, tiene una ventaja clave. No es que le está quitando un tipo de combustible sin reemplazarlo. Es, tiene muchas ventajas, porque simple y llanamente tiene un sustituto del gas, que es la electricidad, que es más amigable y con el ambiente, y eso es lo importante. Y además es más seguro, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista, señor Tobar. Realmente, yo les agradezco primero la entrevista. Teníamos alguna información que darles en datos del Excel, pero sin embargo ojalá haya llegado el mensaje. Cuando les vamos a llegar a hacer una, les vamos a hacer llegar una copia del proyecto que vamos a entregar al presidente Lasso. Estaremos atentos entonces para darle seguimiento a su iniciativa. Muchas gracias. 8:00 a.m. gracias. Con 18 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:19 a.m. y dejemos de lado los temas económicos, los temas políticos, para hablar de temas solidarios. La Fundación Cecilia Rivadeneira, que trabaja fuerte por los niños que padecen cáncer, ayudándoles y generándoles distintas alternativas para que puedan salir adelante, pues ahora lleva a cabo el plan, un proyecto que se llama Café de la Granja, que ya está pues avanzando. Para conocer detalles sobre este tema, vamos a hacer un enlace ya
con Daniela Barragán. Ella es directora de la fundación y nos va a comentar precisamente en qué se encuentra, cómo avanza el Café de la Granja, de qué se trata esa iniciativa y cómo también podemos nosotros colaborar. Hola, Silrat, ¿cómo estás? Bienvenida, perdón, buenos días. Buenos días, estoy aquí con mi hija que quiso acompañarme un ratito. Así que está bueno. hermosa sí, la pequeña. Les contamos, después de este año y medio de pandemia, Fundación Silvia Rivadeneira se reinventa para hacer este nuevo proyecto que se llama El Café de la Granja. El Café de la Granja es un emprendimiento social, inclusivo y sostenible de la Fundación. Lo que nosotros vamos a hacer es, parte de las propuestas que tenemos, es emplear a madres de los niños con cáncer para que trabajen en este espacio. Hemos escogido dentro de las madres, digamos, de todas las madres a las que nosotros atendemos, de todas las familias, hemos escogido 12 madres que están, pasándola bastante difícil, porque ahora no solo ellas han dejado de trabajar. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con las madres de los niños con cáncer? Es que dejan de trabajar para poder acompañar a sus hijos a los tratamientos, ¿ya? Sin embargo, en esta situación de pandemia, no solo las madres están sin trabajo, sino también los padres. Entonces, de todo el grupo de familias a las que nosotros atendemos, hemos escogido las que creímos y, bueno, las que querían también trabajar, de las que están en situación de más vulnerabilidad. Entonces, el tema es que todas estas madres están colaborando, trabajando juntas, precisamente generando esta alternativa para también mantenerse y poder generar ingresos que les ayuden de alguna manera también a seguir apoyando los tratamientos de sus hijos. Sí, exacto. O sea, parte de la propuesta es esa. Nosotros les hemos capacitado en lo que es temas de servicio, temas de limpieza, y van a seguir ellas sus capacitaciones en diferentes áreas, ¿no? En pastelería, en panadería, y la idea es que ellas puedan luego generar sus propios emprendimientos que después los productos que salgan de esos emprendimientos se puedan también comercializar en lo que es el Café de la Granja. Además de esto, otra de las de lo que nos va a ayudar este proyecto es a generar la sostenibilidad de la fundación. Nosotros, como todos, estamos pasando por una situación complicada y este proyecto nos va a ayudar para nosotros generar la sostenibilidad de los proyectos sociales que nosotros tenemos con todas las familias a las que atendemos. Ahora, desde nuestros sectores, ¿cómo podemos apoyar estas iniciativas? Ustedes están con este Café de la Granja específicamente ya abiertos a recibir público, a recibir gente que quiera seguir colaborando también. ¿Cómo están trabajando en este sentido? Bueno, todavía no estamos abiertos. Vamos a abrir a partir del 13 de junio. Así que el 13 de junio nosotros les invitamos a conocernos. El Café de la Granja está ubicado en la Simón Bolívar y Ruta Viva, sentido sur-norte. Es un espacio hermoso. Tenemos un espacio al aire libre. La cafetería es al aire libre. Las mesas están al aire libre, pero bajo techo, porque eso también me preguntaba en una radio. Tenemos juegos para niños. Tenemos un ciclo paseo para que puedan montar bici alrededor. Es un espacio seguro y realmente yo creo que a los padres especialmente les va a gustar mucho. O sea, mientras ellos están comiendo, están tomando un café, están disfrutando en familia, sus hijos pueden estar tranquilos disfrutando del aire libre, ¿no? Tenemos una granja también. En la granja tenemos algunos animales. Tenemos una chanchita Esperanza que es todo un personaje y tenemos una huerta urbana. Entonces tenemos una propuesta grande. Además, nosotros creemos en la fundación firmemente que el teatro y la lectura transforman vidas. Entonces esto también va a ser parte de nuestra propuesta. Vamos a tener en un futuro cercano el teatro, que es el Teatro del Árbol, y lo que es la biblioteca móvil siempre va a estar presente ahí en la fundación. Ahora, también quisiera preguntarle cuál es la expectativa que ustedes tienen como fundación respecto de la lucha contra el cáncer en los niños, también con el nuevo gobierno. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen al respecto? Bueno, las expectativas son grandes. Realmente, después de lo que... A ver, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos este último año y medio? Que tanto el cáncer como otras enfermedades catastróficas se quedaron relegadas, ¿no? Todo el mundo y el gobierno especialmente se centró en lo que fue la pandemia y todas estas enfermedades se quedaron un poco relegadas. Entonces, ha habido bastantes cosas, como por ejemplo el tema de transporte ha sido un problema para los niños para poder llegar de provincias acá, el tema de medicinas también,
Estoy segura de que muchos de los niños han abandonado el tratamiento debido a toda la situación de la pandemia, ya sea por miedo, porque no hay camas, porque no hay espacio, porque no hay medicinas. Entonces, bueno, ahora que viene este nuevo gobierno, como todos tenemos bastante esperanza de que las cosas cambien, a pesar de que yo también veo que el gobierno está súper enfocado en lo que es el tema de la pandemia, especialmente la vacunación, pero bueno, creo que se empieza por la vacunación y luego va para lo siguiente. Perfecto. Entonces sí, estamos esperanzados. Ajá. Perfecto. ¿Cuáles son otros de los proyectos en los que está trabajando ahora la Fundación Cecilia Rivadeneira para apoyar a los niños que tienen cáncer? Y también, ¿cómo podemos apoyar las personas que ahora están siguiendo esta entrevista? ¿Cómo pueden también dar su granito de arena para apoyar en estas causas? Sí, nosotros seguimos con nuestros programas de educación, de salud integral y de investigación. Estamos por sacar nuestro programa de investigación donde hacemos una encuesta cuantitativa para sacar datos, y creemos que es importante sacar datos después de la pandemia de la situación social y económica que viven las familias con cáncer. Además, tenemos nuestra biblioteca móvil, que la biblioteca móvil va en nuestra combi y visita diferentes barrios de Quito. Abrimos el espacio con un montón de libros para que los niños puedan disfrutar un rato. Y nosotros también estamos con un programa de cuentacuentos con nuestros niños, que lo hacemos de forma virtual. Y seguimos con nuestros programas. La planificación, digamos, de este año es, ojalá podamos hacer nuestro programa de artes escénicas y trabajar con los niños de forma virtual en lo que es el teatro, para luego presentar una obra. Perfecto, muchas gracias por su tiempo también, por esta entrevista y por generar todos estos proyectos para apoyar a todos estos niños que tanto lo necesitan desde sus diferentes campos de acción. Muchas gracias por su tiempo. Silra, antes de que me vaya, quería decirles el número de teléfono donde pueden hacer las reservas para el Café de la Granja. Estamos recibiendo ya las reservas, y nos pueden apoyar llamando al 098-457-8749. Le repito, 098-457-8749. Perfecto. Estamos recibiendo reservas y les esperamos. Buenísimo. Entonces, las reservas serían para a partir del 13 de junio. ¿Y en qué horario van a poder estar y llegar las personas, los ciudadanos que estén interesados en apoyar, en visitar el Café de la Granja? Vamos a estar abiertos de 8 a 4 de la tarde. ¿Todos los días? No, los fines de semana, sábados y domingos de 8 a 4 de la tarde. Perfecto. Con todas las medidas de bioseguridad, así que pueden estar tranquilos. Perfecto. Entonces, queríamos saber si es que hay algo que nos quisiera decir tu pequeña que estaba por ahí queriendo participar antes de cerrar ya el noticiero. ¿Quieres decirles algo, Manu? Cuéntales del Café de la Granja, de la Escuela Granja. Invítanos. ¿Te gusta ir? Sí. Sí. Bueno, la Manu siempre va a la Escuela Granja, donde va a estar el Café de la Granja, y le encanta, es un espacio realmente mágico. Así que les esperamos. Perfecto, linda la Manu, una excelente compañera también en la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Silva. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Daniela Barragán, directora de la Fundación Cecilia Rivadeneira, hablando precisamente del Café de la Granja, una iniciativa para apoyar también a las mamás de los niños que están en temas de seguir sus tratamientos y que necesitan solventarse, necesitan recursos. Se les ha dado también un trabajo y una manera de seguir apoyando los tratamientos que necesitan sus hijos. Pueden hacer sus reservas al 098-4578-749 y a partir del 13 de junio estará abierta esta iniciativa. Son las 8:28 en la primera hora. Muy bien, muy bien. Estamos finalizando el espacio de noticias del día de hoy. Qué gusto que nos hayan acompañado a lo largo de estos 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. Que tengan un buen fin de semana. Por favor, la recomendación: medidas de bioprotección, medidas de bioseguridad, distanciamiento social. La emergencia no ha pasado. Quienes se perdieron la entrevista con la ministra de Educación, les sugiero, más adelante la subiremos a nuestro canal de YouTube. Me parece a mí que absuelve muchas de las dudas
se mantienen obviamente otras, pero creo que va a ser interesante para poder incrementar el debate público en torno al anunciado retorno progresivo y voluntario a clases a partir del próximo lunes, con el 10% de las instituciones educativas a nivel nacional, es lo que nos dijo justamente la ministra. Sierra Tras de Viña, buena jornada, buen fin de semana. Muchas gracias, Fabri, excelente fin de semana también para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Por favor, cuídense mucho, mantengan las medidas de bioseguridad, recuerden que estamos en pandemia, utilicen el alcohol, la mascarilla y vayan a lugares abiertos, no se aglomeren, por favor. Ayer me había escrito un oyente, un internauta, Melchor Ceballos de Jama Manabí. Tuvo palabras de aprecio para este espacio, para este periodista. Nos decía que ayer era su cumpleaños número 31. Así que públicamente le saludo, le envío un abrazo. Ojalá que le hayan festejado bien al querido Melchor y que siga en sintonía de este espacio de noticias y de nuestros diferentes productos comunicacionales. Abrazos para todos. Ya viene Juntos con Meche Castro aquí en Majestad Radio. En Majestad Televisión, buenos días, Santo Domingo. No se olviden de tomar un delicioso café Buen Día, nuestro patrocinador, justamente que posibilita que nosotros lleguemos hasta vuestros hogares. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta el lunes.